Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y palanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío el profeta. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío el profeta. Elías viene primero
restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos. Sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Envió el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará. Envió el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, 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 ah. Teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Aquel que hizo el cielo y la tierra, adorad al Verbo de Dios, el Mesías. Después del reto del Monte Carmelo, el día llegó hasta Horeb. Él vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del Monte Carmelo, el día llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces Él vio el misterio de la séptima trompeta. Teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adora a aquel que hizo el cielo y la tierra, adora al Verbo de Dios, el Mesías. Teme a Dios y dale gloria, porque
después de un reto del mar de Carmelo, el día llegó hasta Orén, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces él vio el misterio, la séptima trompeta. Necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo: si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Ven y vive la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Ven y vive, este es el Mesías, aclarando todas las cosas.
en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que le escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. Venid y ved la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo, si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva y será una fuente de agua en ti que saldrá para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ve la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ve, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ve, juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venid y ven, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver, los redimidos siguen al Cordero por donde entendimiento
En este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los siete sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella, y después restaurará el reino a su posición original. La palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver, he aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ver, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ver los patos hoy, juntándose antes del vuelo. Revelando su autoridad, vengan a ver los redimidos, siguen al Cordero por donde quiera que va. Thank you.
hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Compañerismo a la palabra de Dios. Hermano José nos ayuda con la oración para empezar el compañerismo. Amén, amén, hermanos. Dios le bendiga a todos. Vamos a darle gracias a vuestro Padre Celestial. Gracias, Señor amado, por habernos permitido mantener con vida hasta este último tiempo, Señor. Gracias por ese aliento de vida, oh Padre. Qué tan perfecto es la imagen tuya, oh Señor. Como que este aliento entra, oh Padre, y nos da vida, Señor. Gracias por esos pulmones, por ese corazón, por esos brazos, esos ojos. Estaba hecho para vivir este mundo terrestre, Señor. Pero no era eso, Señor. Después de la caída, el diablo entró. Venimos en la escena con el conocimiento del árbol de la ciencia del bien y del mal, oh Padre. Pero tú enviaste, Señor, la redención, y eso era las siete fiestas, Padre. Esta tarde queremos continuar, oh Padre amado, con el compañerismo a través de la lectura de tus mensajes. De vuestro profeta de Elías, oh Padre, prometiste a Elías. Entonces miramos en Apocalipsis 17, vino a abrir todos los misterios. Ya están abiertos todos los misterios, Padre amado, muchas gracias. En este último tiempo también enviaste, Señor, el Espíritu de sabiduría. Y entregaste ese don a cada uno de nosotros, Señor. Oh, Padre amado, nos unimos con la única finalidad, Señor, de cumplir tu promesa, Padre amado, de cumplir ese propósito, Señor, que tú enviaste. Los hermanos y hermanas que estarán en la escena, queremos acercarnos a ti humildemente, Señor, sabiendo de que es tu palabra, dador de toda dádiva, Señor, dador de vida eterna, Señor. Iniciamos este compañerismo, Padre amado, en espera de que tú vengas en la escena, que es en espíritu, ¿verdad? Oh, Padre amado, muchas gracias por ese privilegio que tú nos has dado, Señor. Te lo pedimos, Señor, que nos unjas a cada persona que va a lecturar, Señor, y nos guíes con tu Santo Espíritu, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos. Hermanas, vamos a dar inicio con la lectura del mensaje. La resurrección de Jesús, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el 5 de abril de 1956, por el hermano William Mario Brana. Voy a continuar con los párrafos del 26 al 30. Párrafo 26. Ahora tenemos afuera un gran ministerio, el ministerio del precursor de la venida de este ministerio, que está llegando ahora. Juan el Bautista salió predicando el arrepentimiento, y él realmente lo predicó. Él sacudió al el mundo político de aquel día. Juan lo hizo. Él salió. Él fue ungido por el espíritu de Elías. Y él salió y predicó. Él no hizo ningún milagro en lo absoluto. Él nunca hizo nada en contra de ellos. Pero él salió predicando y él trajo todo el mundo nominal. Él lo sacudió, porque todas las regiones contiguas salió predicando y él trajo todo el mundo nominal.
Él sacudió porque todas las regiones contiguas salieron a escucharlo, e inmediatamente después de que su ministerio se pusiera en marcha, fue muy bueno. Ahí venía el ministerio del Señor obrando milagros. Ambos están hoy en el mundo. Amén. Y el clímax está en la mano, a la mano. La gran guerra entre el diablo y Dios está en marcha y la escena se está preparando para las líneas frontales finales, donde vendrá el enfrentamiento y Dios reinará y gobernará, porque el Cordero estaba con ellos, los venció a ellos, porque él es Señor de señores, Rey de reyes, y derribará toda oposición. Amén. Párrafo 27. Noten, ellos caminaron, ellos no lo conocieron, y él comienza a explicarle. Oh, pudieran imaginar cómo escucharon por todo el camino. Luego, cuando llegaron al lugar, casi a la puerta del sol, entraron a un pequeño lugar llamado Emaús. Y en el camino había un pequeño hotel, un pequeño restaurante al lado del camino, tal vez una pequeña casa de adobe. Había mucho adobe en las regiones en aquellos días. Todavía lo hay. Y entonces vemos este pequeño restaurante colocado allí, y ellos comenzaron a escuchar a ese individuo. Dijeron, oye, ¿cómo me gusta la manera como él explica eso? Dijo, ven y quédate con nosotros. Ahora primero, él hizo como que iba a pasarlos de largo, y muchas veces él hace eso, correcto. Algunas de ustedes, personas aquí esta noche con cáncer, el médico dice, no puedo hacer más. Problema cardíaco. El doctor dice, no puedo hacer nada más. Lisiados. El doctor dice, usted no puede caminar. Parece que simplemente él los pasará por alto, pero no, él no los va a hacer. Ahora, capten la lección. Mas ellos lo obligaron a él. Dijo, entra y quédate con nosotros. Eso es lo que es. Esa es la idea. Él supo todo el tiempo que iba a entrar. Pero él quiere que ustedes le pidan. Amén. Esa es su parte. Pídele a él. Dijeron, ven y quédate con nosotros. Oh, el día ya ha declinado. Así es. ¿No es así? Ven y quédate con nosotros. Dijo él, tal vez será mejor que continúe. Oh, no debes continuar. Oh, amamos tus palabras. Nos explicaste las escrituras, así que debes venir y quedarte con nosotros. Entonces, cuando lo metieron adentro, párrafo 28, ahora eso es todo. Llévenlo adentro de su corazón. Tan pronto como se cerró la puerta, el mundo exterior se cerró. Entonces él les abrió los ojos. Y eso es lo que él le hará a ustedes. Si alguna vez dejan que él entre, cierran el mundo exterior, apagan toda la incredulidad, entonces él les abrirá sus ojos. Y solo vienen, déjenlo a él entrar. Tráiganlo a él a su casa. Tráiganlo a él a su corazón. Tráiganlo a usted. Y cuando lo hagan, digan entonces, ahora, miren en la reunión esta noche, voy a cerrar y dejar toda mi incredulidad afuera. Ahora escuchen con atención y obsérvenme. Voy a cerrar y dejar toda incredulidad afuera. Todas las supersticiones que tuve alguna vez, toda la diferencia que he tenido en mi vida, voy a cerrar y dejarlas todas afuera. Y voy a decir, Jesús, entra a mi casa ahora, entra aquí conmigo. Y cuando lo haga, cierra la puerta y diga, ahora, Satanás, esta noche no puedes entrar. Tengo aquí a Jesús, voy a albergarlo a él. Ahora, Satanás, es incredulidad. Entonces ustedes digan, solo voy a cerrar la puerta ahora y estoy aquí dentro contigo. Precioso Jesús. Párrafo 29. Y luego fueron a la mesa y se sentaron. Me imagino, viendo a Cleofás, poniéndole una silla diciendo, Señor, te digo, nunca escuché que explicaran las escrituras como tú lo hiciste. Jesús se sentó y todavía no lo conocieron. Entonces cuando entraron,
se sentaron. Tal vez había llegado la mesera, la pequeña moza, y dijo, ¿qué van a ordenar? Pan y aceitunas. Entonces, cuando trajeron el pan, se lo pasaron a Jesús. Ahora observen, él había sido un maestro, un verdadero maestro, probablemente no mucho más de lo que el resto de ellos había enseñado. Pero el tema en el que él estaba, acerca de cómo Cristo debía sufrir, entrar en su gloria, todas estas cosas, a ellos les interesaba, porque estaban interesados en el tema. Ahora, si ustedes están interesados en el tema esta noche, cualquier iluminación sobre la palabra de Dios, sobre este tema de sanidad divina, los iluminará. Les interesa escucharlo. Cualquier cosa que Dios pueda hacer por ustedes, los iluminará, los ayudará, los motivará. Párrafo 30. Así que ellos se sentaron. Ahora, observen con atención. Luego, cuando todos se sentaron, Jesús tomó el pan e hizo algo con él, tal vez como lo hizo cuando estaba con ellos antes de la crucifixión. Lo hizo de la manera en que él solía hacerlo, y cuando él hizo algo en la manera que él solía hacerlo, ellos dijeron, nadie más podría hacerlo sino él. Ese es él, ese es nuestro Señor, ¿lo ven? Ahora, que Él pueda venir esta noche a esta iglesia, que podamos nublar toda nuestra teología, nuestra iglesiandad y nuestras pequeñas barreras que nos separan del uno del otro y de Dios. Corramos las cortinas y digamos, yo desecho toda mi incredulidad, voy a escuchar, quiero averiguar qué hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, y si yo puedo verlo a Él, hacer eso entre su pueblo aquí, la misma cosa que hizo cuando estuvo aquí en la tierra, él sigue siendo el mismo Jesús resucitado. Él se dio a conocer a sí mismo de esa manera, que en su resurrección hizo la misma cosa que él hizo antes de la crucifixión. ¿Lo ven? Digan, amén, gloria a Dios. Si lo ven, él hizo lo mismo después de la resurrección que hizo antes de la resurrección. Amén, hermanos. Continúa la lectura. Manedit, párrafo 31 al 35. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, la resurrección de Jesús. Párrafo 31. Y ellos dijeron, es Él, ha resucitado el Señor verdaderamente de entre los muertos. Oh, vaya. Ellos habían estado todo el día caminando, pero tardaron unos pocos minutos en regresar a Jerusalén. Oh, dijeron, sí, Él está vivo, lo hemos visto, sabemos que Él está vivo. Amén. ¿Cómo lo saben? Él ha hecho la misma cosa que hizo cuando estaba vivo. Sabemos que es Él, solo Él puede hacerlo. Eso es todo. Nadie más puede hacerlo, sino solo Él. Y vemos la manera en que Él lo hizo. Y esa es la manera en que Él lo hizo cuando... ¿Recuerdan cuando estuvimos allá comiendo esa vez? La manera como Él tomó ese pan y lo que sucedió cuando Él partió esos panes allá ese día y alimentó a los miles. Sí, oh, eso es lo mismo que Él hizo entonces. Yo sé la manera en que lo hizo. Él hizo algo que yo sabía que eso era. Y saben, todo el tiempo estuvieron corriendo lo más fuerte que podían. Él estaba junto con ellos y ellos no lo vieron. Y Tomás se levantó y dijo, saben, su historia suena muy bien, está bien, pero dijo, ustedes saben, tengo que verlo yo mismo. Dijo, tengo que meter mis dedos en sus manos. Jesús dijo, aquí están. Él estaba con ellos porque Él prometió que estaría con ellos. Él prometió que ellos harían las mismas cosas que Él hizo hasta el fin del mundo. Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Esa es una comisión, correcto. Billy Graham, Jack Schuller. Muchos de los otros grandes hombres están haciendo eso. Y es una conclusión. Estas señales seguirán a los que creen. La escritura debe cumplirse, tiene que suceder. Y si lo rechazamos,
Dios levantará a alguien más para que lo haga. Así es. Aquí estamos. Que Dios abra nuestros ojos esta noche para darnos cuenta de que Jesús ha resucitado de entre los muertos. 2000 años. Prácticamente han pasado desde su resurrección. Pero Él está aquí, en este edificio esta noche, igual como estuvo en ese pequeño restaurante de Emaús. 32. Dios conceda que Él haga algo esta noche, aquí mismo, en medio de ustedes, como lo hizo allá atrás. ¿Cuántos de los que están aquí nunca han estado antes en una de las reuniones? Veamos sus manos. Levanten sus manos. Vaya, un buen número. Muy bien. ¿Averiguamos solo por un momento ahora lo que Él hizo? ¿Qué podría hacer Él para hacérnoslo saber? Ahora recuerden, su cuerpo corporal es el sumo sacerdote que está sentado ante el trono de Dios con la sangre, intercediendo. Su espíritu, llamado el Espíritu Santo, está aquí, viviendo con nosotros, en nuestro espíritu, haciendo las mismas cosas, continuando el ministerio que Él comenzó. Y Él dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Las cosas que yo hago, vosotros también las haréis hasta el fin del mundo. Ahora vamos, ahora a los que acaban de llegar. Averigüen lo que Él hizo. ¿Qué hizo Él? ¿Reclamó el ser un gran sanador? Tráigame a este hombre, déjenme mostrarles cómo lo sano. Ese no era Dios. Eso no era Cristo, no, no. Él dijo, yo de mí mismo no puedo hacer nada. Él dijo, no soy yo el que hace las obras. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Muy bien. 33. Ahora fíjese. Luego, un día en su ministerio, un hombre fue y trajo a otro y vinieron a él. Y cuando vinieron a él, él dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Felipe fue y trajo a Natanael. Él dijo, Rabí, ¿de dónde me conoces? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol te vi. Vaya, ¿hizo él eso? Sí. La mujer junto al pozo, muchos otros lugares. Una vez lo atraparon a él y le dijeron, cargando a un hombre, atravesaron a una gran multitud de gente donde había cojos, ciegos, lisiados, paralíticos, bebés con hidrocefalia, lisiados afligidos. Y Jesús pasó caminando por en medio de ellos, por cada uno. Pocos días antes, una mujer se escabulló y tocó su vestimenta. Corrió hacia el público en alguna parte y allí se quedó. Jesús miró a su alrededor y dijo, ¿quién me tocó? Pues la mujer, todos los demás dijeron, yo no. Todos lo negaron, yo no. Pedro dijo, ¿tocarte? Pues, dijo, todos te tocaron. Él dijo, pero me debilité. Virtud ha salido de mí. Fuerza salió de mí. Alguien me tocó. Siguió buscando a su alrededor, halló a la mujer. Él dijo, ahora, entre paréntesis, ella tenía un problema de sangre. Y dijo, tu fe te ha sanado. Y ella vino y se postró a sus pies y confesó todo. Ahora, si ese fue Jesús de aquel día, tiene que ser Jesús de este día. Si Jesús pudo hacer eso en aquel día, Él tiene que hacerlo en este día, si Él es el Señor resucitado. 34. Ahora, yo creo en esta querida y antigua Biblia con respaldo negro, con todo mi corazón. Y si ella no es verdad, entonces está errada. Yo no tendría nada que ver con ella, pero yo creo que cada palabra de ella está inspirada y cada palabra de ella es la propia palabra de Dios. Y yo creo que la actitud mental correcta hacia cualquiera de esas promesas divinas hará que sucedan. Ahora yo creo que Él ha resucitado de entre los muertos. Y cuando Él fue cuestionado aquel día, cuando pasó por el lugar, halló a un hombre. El Padre le mostró una visión. Fue y vio a un hombre acostado en un lecho. Pasó a través de personas ciegas, gente coja, gente paralítica, gente lisiada, postrado ahí junto al estanque por centenares. La Escritura lo dice así, San Juan 5.
y él los pasó de largo hasta que estuvo buscando para ver dónde estaba esa visión. Él vio a un hombre acostado en un lecho. Había estado así durante, creo, varios años, unos 28 años. Eso no iba a matarlo. Era una enfermedad retardada. Tal vez la próstata. Tal vez era un problema pulmonar o algo así. No iba a matarlo. Él lo sanó. Le dijo que tomara su lecho, que se fuera a su casa. Y él lo hizo. Los judíos lo encontraron, lo interrogaron. Llevaron a Jesús a los tribunales y lo interrogaron. Ellos cuestionan hoy. ¿Por qué no sanas a fulano de tal? ¿Por qué no sanas a fulano de tal? Escuchen a Jesús en San Juan 5:19. Él dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, también lo hace el Hijo igualmente. Yo solo hago lo que mi Padre me muestra que haga, de mí mismo no puedo hacer nada. Párrafo 35. Pero ahora miren, Jesús, en él, estaba toda la plenitud de la Deidad corporalmente. Y esa mujer, ¿qué hizo ella? ¿Qué hicieron otros? Pues su fe la que lo tocó a él y obtuvo la gloria de Dios a través de Cristo mientras ministraban. Mientras él ministraba, ellos por su fe lo tocaban. Bueno, la Biblia dice que después de su muerte, entierro y resurrección, él es un sumo sacerdote ahora que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Es correcto? La fe de ustedes puede aún tocarlo a él. Y si eso puede tocarlo a él, entonces él puede representarse a sí mismo aquí en la tierra nuevamente, entre nosotros, por medio de uno de nosotros. ¿Correcto? Y Dios subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Y él ha puesto en la iglesia primero apóstoles, segundo profetas, después de eso maestros, evangelistas y pastores. ¿Es correcto? Dios los puso en la iglesia para la perfección de la iglesia, para que la gente pueda saber que él no está muerto, que él vive y vivirá para siempre. Y él está en su iglesia hoy, haciendo su obra de sumo sacerdote, trabajando a través de su pueblo a medida que se rinde a él, con el mismo propósito. Y yo creo que el mismo Jesucristo que se levantó en la primera mañana feliz de Pascua está vivo todavía hoy con su pueblo. Oremos. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano José, párrafo del 36 al 40. Amén, amén, hermanos y hermanas. Dios le bendiga a todos. Vamos a continuar con el mensaje, la resurrección de Jesús. Mensaje predicado el 5 de abril del año 1956, párrafo 36. Padre Celestial, abre ahora los ojos de la gente. Hemos citado esta maravillosa historia de Pascua en nuestra humilde y sencilla manera. Pero con nuestros corazones creemos con todo lo que está adentro de nosotros, que esa es la verdad. Hemos visto que tú te pruebas una y otra vez, y sabemos que tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios. Y rogamos con humildad, sinceridad y con todo nuestro corazón que tú bendigas a esta gente esta noche. Ahora, Padre, les he dado una proposición. Y ruego que manifiestes al Hijo, el Señor Jesús, aquí en la plataforma esta noche y allá en la audiencia, mientras rendimos a ti nuestra alma y espíritu como vasijas. Mientras rindo la mía a ti como un portavoz, rindiendo mis ojos para la visión, rindiendo mi mente para tus palabras. Ellos rinden sus corazones y espíritu para recibir. Yo oro, Padre, que obres entre tu pueblo. Y si hubiera incrédulos en nuestros medios, que esta noche sean convencidos de que la verdadera historia de la Pascua, de la resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios, sigue siendo verdadera hoy en día. Y Jesús todavía vive. Lo pedimos en su nombre. Amén. Párrafo 37. Que el Señor añada sus bendiciones a su palabra. Ahora, ¿cuántos aquí? Ahora, solo en esta es su primera noche. Entre paréntesis, estamos contentos de tenerlos.
Pero, ¿cuántos de los que están aquí es su primera vez que le dirán esto a Dios? Ahora, como dijo el hombre, que tú has resucitado de entre los muertos y que no estás aquí en un cuerpo corporal, porque eso, cuando eso vuelva a la tierra otra vez, todos nos iremos con él. Pero su cuerpo corporal está sentado allá, pero su cuerpo espiritual está en su iglesia. Y por ese mismo espíritu todos somos bautizados en su cuerpo. Ven. Y si él viene aquí a esta plataforma esta noche ante sus ojos, no en un cuerpo corporal, sino en un cuerpo espiritual, pero si manifiesta las mismas cosas que él hizo cuando estuvo en Emaús y aquí en la tierra, ¿lo aceptarán y le creerán? Si levantan la mano, digan, yo creeré. Dios le bendiga. Párrafo 38. Ahora, queremos llamar a algunas personas aquí a la plataforma para orar por ellas. Y ellos repartieron algunas tarjetas de oración hace un rato. Y esa es la forma en que alineamos a la gente. Eso no significa que estas personas van a ser sanadas. No significa eso. Solo quiero decir que esas personas van a estar paradas aquí. La razón por la que hago eso. Anoche no tuvimos la oportunidad de repartir tarjetas de oración. Así que yo solo llamé a las personas, el santo, discúlpenme y que Dios me perdone. No quise decir eso de esa manera. El Espíritu Santo les habló a las personas en audiencia. Sí, eso es correcto. Ven, a veces por gracia hará eso. Ahora, esta noche repartimos tarjetas de oración. Entonces adelantaremos a algunas personas a la plataforma y luego vamos a solo ríndanse a sí mismo al Espíritu de Dios y crea. No me importa si son metodistas, bautistas, presbiterianos, lo que ustedes sean, si son hijos de Dios, ríndanse a sí mismos. Párrafo 39. Ahora, me pregunto esto, solo en la audiencia. Esto es osado. No es mi intención ser de esa manera. Pero hay alguien, hay algún pecador aquí que diga, he estado en la iglesia y he leído la Biblia y demás, pero nunca he nacido de nuevo. Y por lo tanto, Jesús dijo, a menos que el hombre nazca de nuevo, jamás entrará en el reino de los cielos. Pero si puedo ver eso suceder ante mis propios ojos, yo aceptaré a Jesucristo como mi Salvador esta noche. Si lo harán, levanten su mano. Bueno, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Eso está bien. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Eso es bueno. Dios les bendiga. Arriba en el balcón, Dios les bendiga. Eso es. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Yo lo aceptaré y nunca más tendré duda en mí. Dios le bendiga, señora, ya. Dios le bendiga, señora, allá atrás, la joven que levantó su mano. Alguien más diga, yo lo haré. Miren, amigos, todos somos mortales. Y puede ser que antes de la mañana, algunos de nosotros aquí tendremos que encontrarnos en su presencia. No sabemos exactamente cuántas veces más nuestro corazón va a latir. Eso es cierto. He estado justo en la reunión y gente muerto justo en la reunión. Eso es cierto. Yo estaba en África. Una mujer cruzó la plataforma. Una mujer que se miraba con buena salud y el Espíritu Santo le dijo que tenía un quiste en el ovario. Ella atestiguó de eso que eso era correcto. Dijo que ella había ido con un doctor unos días antes y se le dijo cómo era el doctor y cómo se llamaba. Eso es correcto. Ustedes dicen, ¿acaso Dios? Sí, Señor, cuando Simón vino, dijo, tu nombre es Simón, pero a partir de ahora serás llamado Pedro. Ven, ciertamente, él lo hace, él los conoce. Así que él dijo, le dijo, ¿quién era ella? Pero dijo, ahora prepárese para la muerte, porque no va a vivir sino un poco. La mujer caminó directamente ante alrededor de 100,000 y tantas personas y se sentó y le dijo a su esposo, ¿escuchaste lo que él me dijo? Y él dijo, ¡oh! Y allí estaba ella, se había ido así de rápido, ven, ven. Yo no puedo sanar, solo puedo decir lo que él me dice que diga, ven, yo no soy el sanador, su sanidad ya está terminada. Toda persona aquí ha sido sanada por 1,900 años. Todo pecador ha sido salvo por 1,900 años. Lo único que tienen que hacer es aceptarlo como su propiedad personal. Lo que Jesús les dio a ustedes. Párrafo 40, por último. Ahora, entre paréntesis, ahora, ¿repartieron del 1 al 100? Muy bien, de acuerdo. Llamaremos desde el 1 a
Entonces, ¿quién tiene la tarjeta de oración número uno? ¿Podría levantar su mano? Miren, es una pequeña tarjeta plana. Tiene mi foto en ella. Y en la parte posterior tiene una letra y un número. Y tiene el número uno. ¿Quién tiene ese número uno? ¿Levantarías? ¿Vendría aquí, señora? Número dos, ¿levantaría su mano? ¿Quién tiene el número dos? Muy bien, número dos, alguien levante. Número tres, alguien que tenga la tarjeta de oración número tres, ¿levantaría la mano? Sí, levanta su mano para que podamos verlo. Eso es, gracias. Número cuatro, levante su mano. Cuatro, muy bien. Número cinco, ¿levantaría su mano? Número cinco, número seis. No vi la mano del número 6. Número 7, 8, 9, 10. A ver, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Veamos ahora cómo salen y cómo ahora observen. Tal vez alguien no pueda levantarse. Si se llama su número, si no puede levantarse, susurre a alguien a su lado si no puede levantar su mano y ellos lo traerán. Muy bien. Amén, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermana, hermano. Continúa la lectura. Hermana Reina, párrafo 41 al 45. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura del mensaje, la resurrección de Jesús. Párrafo 41. Veamos ahora cuántos tenemos. Si conseguimos alinearlos, muy bien. Eso está bien. Entre paréntesis, ahora quieren a unos pocos más de pie. ¿Creen que deberíamos poner de pie algunos más? ¿15? Bueno, vamos a dejarlo allí. Dejémoslo allí entonces, de esa manera, durante unos minutos. Muy bien. Trataremos de pasar a estos primeros. Entonces, párrafo 42. ¿Cuántos aquí están enfermos y no tienen una tarjeta de oración y quieres que Jesús los sane esta noche? Levanten su mano. Eso está bien. Por todo el lugar. Ahora hagan esto. Ahora estas personas se pararán aquí. Una persona se parará aquí y ellos, yo oraré por ellos. Y luego, eso es lo único que puedo hacer, es orar por ellos. Si Jesús me mostrara algo para decirles, muy bien. Pero ahora, ustedes en la audiencia, ¿creen ustedes que tienen la fe que tenía esa mujer con el flujo de sangre? ¿Creen ustedes que tienen esa clase de fe? Bueno, entonces, ¿dice la Biblia que la Escritura debe cumplirse? ¿Es él el sumo sacerdote aún que todavía puede compadecerse de nuestras debilidades? Muy bien. Prometió él estas cosas en la tierra, que él estaría con nosotros, y las mismas cosas que él hizo, que si nosotros hiciéramos la misma cosa, porque su fe lo tocó a él. ¿Es eso correcto? Bueno, entonces, él es el mismo Señor Jesús. Ahora, si él lo es, casi una docena de manos se levantaron, que esta noche eran pecadores, que lo aceptarían a él como su salvador. Ahora, esa es su palabra. Párrafo 43. Aquí recientemente, allá en México, cuando un bebé moribundo, creo que ahora tienen un bebé aquí, presentaron aquí a un bebé con convulsiones. Queremos ofrecer oración por ese ahora mismo. Un bebé pequeño murió en nuestras reuniones en México y estaba ya muy atrás y 20, 30 minutos después yo bajé y vi una visión acerca del bebé. Bajé y puse mis manos sobre el niño y revivió. En la India recientemente, cuando un hombre ciego allá, uno totalmente ciego, recibió su vista y todas las personas se juntaron para ver la gloria de Dios. Miles de ellos recibieron al Señor Jesús a la vez. Ahora nos pidieron que oremos por este bebito. Inclinemos nuestros rostros donde sea que esté. Párrafo 44.
Ahora, Padre Celestial, somos tus siervos. Este pobre niñito, Satanás lo ha afligido y sabemos que tú eres Dios. Tú puedes hacer todas las cosas y creo, Dios, en ti. Todos creemos en ti y hago esta oración por el pequeñito. Quien quiera que sea el bebé, donde sea que esté en este momento, si la madre lo está cargando en la parte de afuera o donde sea, que el Espíritu Santo que está en el edificio cubra a ese bebé y que esas convulsiones lo dejen. Y si la vida se ha ido de él, que regrese nuevamente y que el bebé viva. Concédelo, Padre, y que esté bien en el nombre de Jesucristo, quien nos dijo esto. Si piden al Padre algo en mi nombre, yo lo haré. Y pedimos por el bebé en el nombre de Jesús. Y Padre, oramos para que estés con la iglesia, con todos nosotros esta noche, juntos, y tú mismo te manifiestes. Las almas están en riesgo. Ruego para que tú me ayudes en este momento, para que pueda rendirme a tu espíritu para hacer tu obra, porque lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Párrafo 45. Ahora, solo sean reverentes. Todos sentados en silencio, escuchen, observen. Este es un momento en el que es. Ahora, he estado hablando con ustedes por mucho tiempo, para ser exacto, más de una hora. Pero ahora, una palabra de Dios hará más de lo que yo pueda decir. Ministros podrían pararse aquí, que son mucho más capaces de predicar la palabra que yo. Y aún ustedes pudieran decir, realmente lo explicaron muy bien. Eso fue maravilloso, ¿ven? Pero solo déjenlo a él hablar una vez. Eso lo concluye. Ahora, solo una cosa. Para los que recién llegaron, esto es lo que sucede. Aquí está lo que es. Es rendirse al Espíritu de Dios. Solo ríndanse ustedes mismos. Es la manera. Tal vez ustedes nunca sean capaces de hacerlo. Probablemente yo nunca sea capaz de hacer lo que ustedes hacen. Pero Dios nos ha puesto a todos en la iglesia con algún propósito, para su propósito. Ahora, para ustedes que están allá, miren en esta dirección y en su corazón digan esto: Señor Jesús, te amo. Y yo no tengo una tarjeta de oración. No puedo subir allá esta noche, pero quiero que tú me ayudes. Y solo para confirmar mi fe, puedes hacer que el hombre se dé la vuelta y que me diga lo que hay en mi corazón, o lo que necesito, o lo que yo debería hacer, o lo que he hecho que está mal, o algo. ¿Me lo dirás, Señor? Si lo haces, te estaré agradecido. ¿Ven? Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Voy a continuar con los párrafos del 46 al 49 del mensaje La Resurrección de Jesucristo. Perdón, la resurrección de Jesús. Párrafo 46. Ahora, si ustedes hacen eso, entonces Dios lo hará. Por supuesto, después de tal vez algunos de ellos. Entonces todo se pone muy bien. Todos pueden empezar a jalar de esa manera. Y luego, yo no puedo diferenciar cuál es cuál. Pero si Dios lo hiciera una vez, eso debería quedar concluido ante la audiencia. Moisés, Dios le dijo a Moisés, le dijo, ve, convierte tu mano en lepra y sánala, y haz esto delante de los hijos de Israel. Haz un milagro con una vara, ellos te creerán. Y Moisés fue y juntó a los ancianos, y hizo una vez, y eso lo concluyó. Todos lo siguieron enseguida, eso es todo lo que tiene que hacer. Cada vez que Moisés se encuentra con un israelita, dice, espera un momento, espera un minuto. ¿Eres israelita? Sí, sí, soy un israelita. Ve aquí, quiero mostrarte lo que puedo hacer. ¿Ves? ¿Ves? ¿Mi mano? ¿Ves cómo la sané? ¿Ves? Mira esta vara, puedo convertirla en una serpiente.
luego convertirla de nuevo. ¿Ves lo que puedo hacer? Vean, Él no hizo eso. Lo hizo una vez. Y si Jesucristo resucitó de entre los muertos y hace la misma cosa que hizo entonces, Él no partió el pan 4 o 5 veces, solo lo partió una vez. Y ellos dijeron, ese es el Señor. Y se fueron, y ellos creyeron. Párrafo 47. Ahora, ¿es este Él entre corchete? Un hombre dice, eso es correcto. Ahora, si Él es organista, el organista, por favor, solo un momento, hasta que lo logremos estar. Sé que algo está pasando, ¿lo ve? Y yo, no esperen que le diga cosas a la congregación. ¿Ven? Ciertamente que no, pero yo sé que algo está pasando y estoy vigilando eso. Así que ahora, solo es un espíritu de adoración. Solo piensen que un día un niño epiléptico con espuma en la boca, Jesús había juntado a sus discípulos y les dio poder. Dijo, vayan y sanen a los enfermos y resuciten a los enfermos, a los muertos y echen fuera demonios. Alguien me habló el otro día y dijo, los discípulos nunca fallaron en ningún caso. Fallaron en cientos de ellos. Ciertamente lo hicieron. Solo les dio ese poder para salir. El poder es dado. La iglesia lo tiene ahora, pero es su fe la que controla ese poder. Aquí hay suficiente gente con el Espíritu Santo que cree en este momento para trastornar el mundo entero. Eso es correcto. Pero ustedes tienen miedo de librarlo. Eso es todo. Así que los discípulos fueron y tenían una emocioncita. Ustedes saben, y comenzaron a tratar de echar fuera a este demonio. Y probablemente estaban golpeando el suelo y gritando, diciendo, ¡sal de él, diablo! ¡Sal de él, diablo! Y todo eso. Y la epilepsia simplemente continuó. Párrafo 48. Jesús vino bajando de la montaña. El padre corrió hacia él y le dijo, Señor, sí puedes tener misericordia de nosotros. Dijo, tengo un hijo, el que está gravemente atormentado con un demonio. Dijo, él echa espumarrajos por la boca y cae en el agua y el fuego. El diablo tratando de destruirlo. Fue llamado un diablo. Luego ahora se llama epilepsia. Es lo mismo. Entonces dijo, y lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron sanarlo. No pudieron hacer nada al respecto. Y no habían pasado más de 10 minutos antes de eso. Que Jesús les dijo, e incluso les dio poder para levantar a los muertos. ¿Ven? Eso es correcto. Entonces dijo, yo lo traje. Y Jesús miró a su discípulo y dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Él dijo, ¿puedes creer? Él dijo, Señor, creo. Ayuda mi incredulidad. Jesús dijo, entonces al que cree todo le es posible. ¿Creen ustedes lo mismo? Amén. Entonces, ¿qué debemos cantar ahora? Solo creed. Muy bien. Todos juntos ahora, lentamente, mientras cantamos. Solo creen, solo creen. ¿Se imaginan verlo a él caminando por los pasillos de la gloria, bajando a la habitación? Solo creen, solo creen. Todo es posible, solo creen. Párrafo 49. Este es el paciente. Qué hermoso cuadro. Aquí simplemente sucede que no lo sabemos. Traen esas tarjetas y toman 100 de ellas. Las mezclan todas juntas y se las pasan a la gente. Ellos toman la tarjeta. Cuando ellos lo hacen, luego yo pudiera llegar a la reunión. Por lo tanto, los muchachos que reparten las tarjetas, ellos no saben de dónde va a comenzar la línea. No sabrían decirle. Pudieran comenzar a partir del 100 e ir al revés. Ustedes saben, pueden comenzar en cualquier lugar. Ellos no saben. El paciente, ellos solo llegan aquí, eso es todo lo que saben. Y aquí esta noche ha aparecido una escena muy dramática. Aquí está una mujer y un hombre parados nuevamente. Y siendo ella nuestra hermana, una mujer de color y yo un hombre blanco. Justo como fue en los días cuando Jesús
se sentó en el pozo y una mujer de Samaria salió y Jesús comenzó a hablar con ella y le dijo, mujer, tráeme de beber. Ella dijo, el pozo es. Lo primero que ella dijo fue, ¿no es costumbre que los judíos y los samaritanos tengan algo que ver entre ellos? Cualquier trato, vean, había una cuestión racial en aquel día, cuando, como muchos de los que el país tiene hasta hoy en día, racismo entre los de color y los blancos. Pero Jesús le hizo saber a ella estrictamente que eso estaba mal. Por supuesto, ella era una persona de Dios, en la mano de Dios, para ser manifestada. No hace ninguna diferencia si la piel de un hombre es blanca o negra, o amarilla, o marrón, o lo que sea. Todos somos hijos de Dios, descendientes de Adán y Eva. Y ahí es donde comenzó. Los países en los que vivimos y la forma en que volvió nuestras pieles no tiene nada que ver con eso, en lo absoluto. Amén, hermanos. Continúa la lectura, hermana Edith, párrafo del 50 al 53. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, la resurrección de Jesús. Párrafo 50. Y aquí está esta noche. Lo mismo, una mujer y un hombre. Y ahora, la mujer es igual de desconocida para mí. ¿Somos desconocidos el uno para el otro, dama? No nos conocemos. Yo no la conozco y ella no me conoce a mí. No más de lo que Jesús conocía a la mujer. O la mujer conocía a Jesús. Él era solo un hombre. Jesús comenzó a hablar con ella, ¿cierto? Y él dijo, ¿alguna vez leyó la historia, dama? Entre cochetes, sí, dijo. Él comenzó a hablar con ella y tan pronto como habló con ella, dijo, dame de beber. Ella dijo, bueno, el pozo es profundo. Él dijo, pero si supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber. Dijo, yo te daría agua que no vienes aquí a sacar. Ella dijo, ¿cuándo obtienes esta agua y demás? Él dijo, el agua que yo doy es agua que brota en tu alma. Y dijo, nuestros padres adoraron en este monte, vosotros decís que en Jerusalén. Y la conversación continuó por un rato, directamente. Él halló donde estaba su problema. Ella tenía un problema, ¿verdad? Y él dijo, ve, trae a tu marido. ¿Cuántos de la audiencia saben que eso es verdad? Ve, trae a tu marido. Él halló su problema. Ese era su mayor problema. Esta mujer seguramente tiene uno esta noche. O ella no estaría aquí. Si no es así, le será dicho, ven, ve, trae a tu marido. Ese era su mayor problema. Ella dijo, no tengo ninguno. Él dijo, bien has dicho, tienes cinco. Ahora escuchen atentamente ahora, ustedes que acaban de llegar. Ella lo miró y ella dijo, Señor, percibo que tú eres un profeta. Sabemos que cuando el Mesías venga, él hará estas cosas. Él nos mostrará estas cosas. ¿Es eso correcto? San Juan, el capítulo 4, dijo, el Mesías hará estas cosas, pero ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy él. Esa fue la señal del Mesías, ¿es correcto? Si esa fue la señal del Mesías antes de la resurrección, antes de la crucifixión, más bien, es la misma señal del Mesías después de la resurrección, si él es el mismo. ¿Es eso correcto? Felipe dijo, Natanael le dijo, Rabí, ¿de dónde me conoces? Él dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol. Él dijo, tú eres el Hijo de Dios. Esa fue una señal. ¿No es así? El Hijo de Dios. Si esa fue una señal del Hijo de Dios, que sabía de dónde venía él o algo acerca de él, conocía su problema, esa sería la señal del Hijo de Dios hoy. ¿Es eso correcto? 51. Así que ahora, al hablarle a la mujer, sí, el Señor Jesús, la mujer testificando ella misma con su mano levantada y yo con las manos levantadas de que nunca nos hemos visto, que no nos conocemos nada al respecto. Y ahora, si Jesucristo por medio de su gracia viene aquí y me unge y me permite saber por qué está esa mujer aquí,
o su problema, o lo que sea, yo no sé, pero sea lo que sea, entonces el descreer eso sería pecado. Entonces ustedes no tienen ninguna excusa. Ahora, ¿se dan cuenta dónde estoy parado? ¿Ven? Ahora, ¿por qué hago esas declaraciones? ¿Por qué Él me lo prometió? Y yo creo en Dios, justo de la manera que Él me dijo que sería. Ahora, quiero hablar con la mujer solo un momento. ¿Para qué habló Jesús con la mujer? Para captar su espíritu. Eso es correcto, captar su espíritu. Y yo solo quiero decirle una palabra a la mujer. Quizás el Señor me muestre algo sobre ella que yo no sé. Si Él lo hace, pueden regocijarse. Si Él no lo hace, de todos modos, Él resucitó de entre los muertos. ¿Ven? Si Él no lo hace, de todos modos, Él resucitó de entre los muertos. Sí, es así. Solo es su misericordia que lo hace. Y creo que todos los que están en esa línea, yo no los conozco. Todos los que son desconocidos para mí, levanten sus manos. Sí lo son. A lo largo de la línea, cada uno de ellos, todos desconocidos. La única persona que conozco en el edificio es el hermano Maxon. Este hermano aquí, mi hijo y el señor Wu. Ahí está Leo sentado y el hermano Amin. Sentado exactamente allá atrás. Aquí está el hermano Biller. Yo ni siquiera sabía que usted estaba aquí, hermano Biller. Y aparte de eso, me imagino casi son las únicas personas que conozco en el edificio. Sí, conozco a este hermano aquí. Él viene al tabernáculo. No sé cuál. Smith. ¿No es ese o algo así? Sí. Todos ustedes son desconocidos para mí. Pero ahora a la mujer. 52. Ahora, ¿no es el precioso, hermana? Entre cochetes. Sí, así es. Él es más hermoso entre 10.000. Es el lirio del valle, la estrella de la mañana. Y ahora mismo percibo que usted es una cristiana, porque su espíritu comienza a sentirse bienvenido. ¿Ve? Yo sé que Él está parado cerca en alguna parte, porque su espíritu y el Espíritu Santo, el cual está en mí ahora, se han puesto en contacto el uno con el otro. ¿Ve? Y ahora Él puede revelarme. Y si Él sabe cuál ha sido su pasado, entre paréntesis, y usted es la juez de eso, y Él le dice cuál será su futuro, seguramente, si Él conoce el pasado, conoce el futuro. Si Él dijera el futuro antes de decir el pasado, entonces usted podría cuestionarse si va a suceder o no. Pero si Él dice lo que usted ya sabe que sucedió, entonces usted sabría si el futuro va a ser correcto o no. ¿Ve cómo Él lo hace? Él lo hace real. No hay escapatoria. Pero ahora, si la audiencia puede aún escuchar mi voz, parece que la mujer se está alejando de mí, se está regresando y yo la veo. Ella está parada en un edificio. Ella está delante de un médico y el médico dice que tiene un tumor. Y el tumor, él dice que es un tumor de tiroides y dice que usted debe ser operada. Francamente veo una sombra venir sobre eso. Eso debió haber sido a mediados de la semana pasada, en la que debía ser operada, sí. Pero la razón por la que no lo hizo, usted escuchó que yo venía para acá y usted ha venido y quería que yo orara por usted antes que esto sucediera. Así dice el Señor. Eso es verdad. Nuestro Padre Celestial, pongo mis manos sobre la mujer para bendecirla y que las grandes bendiciones de Dios reposen sobre ella, porque tú dijiste, estas señales seguirán a los que creen, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga ahora, hermana, que su gracia sea siempre con usted. Ahora creen, solo tengan fe, si pueden tener fe. Pueden creer y pueden recibir lo que pidieron. ¿Es esa la dama que está sentada allí, la que acaba de estar en la plataforma? No se parece a la dama que vi en una visión aquí en ese momento. Sin embargo, me apareció. No lo es. Usted se fue para allá con la unción sobre usted y se sentó junto a la dama sentada a su lado.
Sí, ella está afectada, tiene problemas de espalda. La dama sentada a su lado, eso es correcto. Ahora usted con el pañuelo en sus ojos, ponga su mano sobre su hermana. De este lado suyo, de este lado, con problemas de espalda. Oh Jesús, Hijo de Dios, tú que puedes saber que la mujer te tocó. Oro por su sanidad en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora vaya a casa en paz, hermana. Su fe la ha sanado. Tenga fe y cree en Dios. La Biblia dice, todas las cosas son posibles para los que creen. ¿Es eso correcto? Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana. Continúa la lectura, hermano José, párrafo 54 al 57. Amén, hermanos. Continuamos con el mensaje a la resurrección de Jesús, párrafo 54. Otra dama, ¿es ella la paciente? Entre corchetes, correcto. En esta dirección, hermana, por aquí, junto al micrófono. Ahora, somos desconocidos del uno para el otro, también. Al ver que usted es una dama de color y yo un hombre blanco, una vez más, surge lo mismo otra vez. Me gusta la fe de ustedes. En los días pasados, en el tiempo de la esclavitud, ustedes fueron golpeados y maltratados. Pero en eso, la herencia, incluso de sus padres, les ha dado una fe sencilla, humilde. Yo soy un desconocido, no la conozco, pero uno de sus hermanos, cuando Jesús iba subiendo al Calvario, con una carga sobre su espalda, él cayó bajo la carga. Su cuerpo estaba débil, él estaba golpeado, y Simón lo ayudó a llevar la cruz. ¿No creen que él ayudará a uno de sus hijos aquí representados? Si tan solo supiera, hermana mía, que el mismo Cristo al que él ayudó a llevar la cruz, su espíritu está aquí a su lado. Yo soy su hermano, él es su Dios y su Salvador. Usted está sufriendo con una condición por la que está preocupada. Es una condición tumoral y usted está tomada toda indecisa al respecto. Tiene problemas femeninos, también le causa problemas. Y si Dios me dice dónde está ese lugar, ¿ayudará a su fe un poco mientras él está con usted? Eso está en su costado, lado derecho. ¿Cree usted ahora? Querido Dios, bendigo a esta mujer para que lo ayudes y lo dejes vivir y les des una larga vida y que tus bendiciones eternas descansen sobre ella y sánala en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, dama. Párrafo 55. Si pueden creer, no se sientan mal. Si hubieran estado en su lugar, probablemente gritarían también, ven, ella solo está captando aquí, estaba bajo tal unción. Ella no podía decir nada entonces, pero tan pronto como eso se fue de ella, dio rienda suelta a sus sentimientos. Él dijo, si puedes creer, señora, la dama blanca sentada aquí mismo también está orando. ¿No es así? Yo no la conozco, nunca la he visto en mi vida, hasta donde yo sé. Usted es una desconocida para mí, pero su fe lo ha contactado a él. Usted es una cristiana, una creyente, y está sufriendo con un dolor de cabeza. Sigue viniendo sobre usted. Usted no es de esta región. Usted viene del norte, viniendo hacia el sur, manejando en esta dirección. Y vive en algo así como una granja. Hay muchas cosas pequeñas. Es trigo. Granja de trigo. Eso es correcto. ¿Le cree a él? Es su fe la que lo ha contactado a él. Créalo ahora a él con todo su corazón. Lo que yo le digo es la verdad. Si es así, levante su mano. Ahora vaya a casa y sea sana. Que ellos la dejen en el nombre de Jesucristo. Párrafo 56. ¿Cómo está, dama? Ahora, esto no le hará daño. Es el Espíritu Santo, pero es una unción tan maravillosa. ¡Oh, qué oscuro se pone alrededor de esta mujer que está parada delante de mí! La veo entrando a un consultorio médico, a un hospital, pero ellos siguen sacudiendo sus cabezas. No saben qué le pasa a ella. Eso es correcto. Entre corchetes, ¡eso es correcto! Pero él sí lo sabe. Su principal problema es nervioso.
Usted solo es un espasmo como en los nervios. Le hace sentir horrible todo el tiempo. Ellos no pueden encontrarlo porque es un demonio. Y sus instrumentos no mostrarán un espíritu, pero pudiera haberse escondido de los rayos X, pero no puede esconderse de Dios. Él ve directamente a través de él, ¿lo cree usted? Ricochete, sí. Venga acá. Oh, Jehová, en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, tus amados doctores han tratado de encontrarlo, pero él está escondido, pero él no puede esconderse de ti. Sal de la mujer, tú, espíritu maligno que está causando esto, y Jesucristo te reprenda, y que ella se vaya en paz, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mire, dama, usted no me conoce, pero usted ha tenido una vida de altibajos todo el tiempo. Usted siempre ha deseado una vida más profunda con Dios. Usted ha deseado profundizar con Dios para vivir para Él, porque ha tenido sus problemas. Eso no se puede esconder. No es para que esta audiencia lo sepa. Eso es entre usted y Dios. Y yo, ¿tomará mi consejo como su profeta? Salga de aquí esta noche feliz. Vaya cantando, vaya regocijando. Olvide de que eso le pasó alguna vez. Usted estará bien. Ahora, si él sabe lo que usted ha sido, seguramente sabe lo que usted será. Párrafo 57, por último. Si pueden creer, pueden recibir. Amén. Solo sean muy reverentes. No duden. Ahora, ¿cree usted, dama? Solo Dios lo sabrá. Yo no lo conozco. Nunca la he visto, pero él la conoce. La visión sigue dejándome cuando habló con usted. Ahora, todos miren y oren. No tienen que cerrar sus ojos, solo estén en oración. ¿Me cree que soy su propio siervo? ¿Cree que Jesús se levantó de los muertos? ¿Usted cree que el espíritu que está aquí entre nosotros ahora, que usted sabe que hay algo aparte de su hermano? Entre corchetes, eso es correcto. Si está consciente de eso, levante su mano para que la audiencia lo sepa. Ese es el Espíritu Santo. Yo no la conozco. Nunca la he visto. Pero de algún modo no puedo retener la visión para usted. Eso se aleja de usted. Veo grandes montañas altas elevarse. Hay nieve en la cima y hay una ciudad asentada en el fondo. Es una ciudad grande. Y allí hay un hombre, el cual es su padre. Entre corchetes, eso es correcto. Y ese hombre está en Denver, Colorado. Yo pasé por ahí y ha traído un problema cardíaco. Entre corchetes, eso es correcto. Está sufriendo con su corazón, asfixiándose. Y usted es su hija. Está parada aquí por su padre. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Reina, párrafo 58 al 62. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, la resurrección de Jesús. Párrafo 58. Oh Dios, ten misericordia y ruego que concedas la petición de esta joven, que tu Espíritu Santo salga y le conceda a ella esta bendición mientras pongo mis manos sobre ella, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermana. No tema. Tenga fe. ¿Está creyendo? Usted hizo contacto con él, hermana. No lo vi. Lo que fue, pero la luz estaba colgando sobre usted. La dama está, la anciana aquí sentada. Sí, míreme. ¿Cree usted? ¿Cree que él sanará esas venas varicosas? A ambas. Ustedes dos ahí sentadas, ambas tienen venas varicosas. Ambas estaban orando por lo mismo. Levanten su mano si es verdad. Muy bien. Ahora tengan fe y crean. Ustedes pueden tener lo que piden. Si podéis creer, amén. Simplemente está jalando de todos lados ahora. Damita, sentada justo detrás de este muchacho, sentado aquí. La veo levantarse de una mesa. Está sufriendo con un problema estomacal. Sentada justo aquí atrás, mirándome con el sombrero. ¿Cree que Jesucristo la sana? ¿Lo acepta? Si lo acepta, las florecitas blancas sobre su sombrero, ahí, sí, su fe, hermana,
el nerviosismo y la preocupación le han causado tener esta condición gástrica. No tema, ahora se ha ido de usted. Su fe la ha sanado. Solo crean, tengan fe en Dios. La damita de color vestida de blanco, usted estaba orando. No se muevan, lo molestaron a él. ¿Ven? Sean muy reverentes. Quédense quietos solo unos minutos. Ellos me van a llevar. No se muevan. Estaba pasando algo y alguien se movió o se levantó. No lo hagan, por favor. Si pueden quedarse quietos unos cuantos minutos más, nos daremos prisa. Párrafo 59. Alguien. Había una visión sobre alguien. ¿Dónde estaba? Quienquiera que usted sea a quien le hablaba, esté en oración nuevamente. ¿Ven? Muy bien, sean muy reverentes. ¿Quién es este? Entre corchete. Es el paciente, correcto. No estoy fuera de mí, señor, pero esta es una dimensión, dos mundos. Vean, en nuestra presencia estamos aquí parados mirándonos unos al otro como hombres. Yo no lo conozco. Nunca lo he visto. Usted es completamente desconocido para mí. Eso es correcto. ¿Cierto, señor? Si eso es correcto, levante su mano. Yo no lo conozco. Nunca lo he visto. Pero ahora estamos aquí parados, mirándonos uno al otro. Así que por él, sus facciones, su rostro, nunca lo he visto. Y somos desconocidos el uno al otro. Pero aquí hay otro mundo, donde está lo sobrenatural. Ahí es donde vive Dios. Ahí es donde está el Espíritu Santo. Él me conoce y lo conoce a usted. Párrafo 60. Ahora, yo solo soy su hermano. Él es su Salvador, su Dios. Y usted está aquí por algo. Yo no lo sé, pero él sabe. Yo no. Si él me revelara para qué está usted aquí, ¿lo aceptará? ¿Lo hará? ¿Quedaría resuelto para la audiencia? Tal vez hablaré un poco con el hombre. Solo hablar con él. Cuanto más hablé con él, más dirá él. Pero trato de reservar, discúlpeme. Yo no estoy fuera de mí, pero es la unción del Espíritu Santo. Y ustedes me están sacando la vida, ¿ven? Ahora estoy rendido a él, ¿lo ven? Y no soy yo quien hace esto, son ustedes. Ustedes lo están haciendo. Es el don de Dios. Ahora yo no soy su don, este es su don. Y son ustedes sacando de eso. Jesús no conocía a la mujer. No sabía nada de ella. Ella solo lo tocó con su fe. Eso es lo que están haciendo ustedes. Hay muchos de ustedes jalando ahora. Y el Espíritu me está llevando a un lugar donde apenas puedo ver. Si una persona hizo que la virtud saliera del Hijo de Dios, ¿qué hay de mí? ¿Un pecador salvo por gracia? Lo que una persona hará. No hay ninguna de estas personas. No conozco a este hombre. Se requeriría su fe para hacerlo. No la mía, la de él. Párrafo 61. Ahora, mi hermano, si yo pudiera ayudarlo, si usted está en problemas o alguien más que usted esté representando que está en problemas, si es enfermedad, finanzas o lo que sea, usted está en problemas. Y si yo pudiera ayudarle y no lo hago, yo sería una persona horrible. No estoy aquí para hacer ninguna otra cosa sino para ayudarle. Y lo único que puedo hacer es rendirme, que su fe. Ahora, si está enfermo, yo no puedo sanarlo. Si sus padres están enfermos, o su esposa está enferma, o alguien más, yo no pudiera hacer eso. ¿Ve? Solo hay que tener fe para hacerlo. Pero el Espíritu Santo lo revelará para hacerle saber que Él ha resucitado de los muertos y cada palabra de la Biblia es verdadera. La Escritura debe cumplirse y se cumple ante sus ojos esta noche.
Las cosas que yo hago, dijo Jesús, vosotros también las haréis, aún más, no solo una mujer, sino más. Párrafo 62. El don no me fue dado para el público, como este. ¿Ven? Solo un movimiento lo perturba. ¿Ven? El Espíritu Santo es tan sensible. De seguro ustedes no lo hagan. ¿Se pueden quedar sentados solo unos momentos más? Por favor, no se levanten. ¿Ven? Simplemente sigue moviendo. Ahora, solo sean muy reverentes. La unción se está poniendo muy profunda en la audiencia hasta que es tan sensible. Ojalá pudiera explicarlo. No puedo. Ojalá pudieran ver lo que estoy viendo. Pero no puedo hacerlo. No puedo explicarlo. Amén, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermana Erika, en los párrafos 63 al 71. Hermana Erika. Dios le bendiga, hermano. Vamos a continuar con el mensaje, la resurrección de Jesús. Párrafo 63. Ahora, por el bien de este hombre, ha estado en el servicio militar, entre corchete, así es, señor. Y usted, ¿está teniendo algún tipo de problema sinusal? Entre corchete, eso es correcto. Fue por el servicio. Sí, le dan escalofrío. Entre corchete, así es. Como malaria. Entre corchete, eso es correcto. Absolutamente. Lo he tenido desde 1943. Usted es una persona muy enferma y está estudiando en algún tipo de curso o escuela. Es un curso bíblico. Está aprendiendo a ser un predicador. Entre corchetes, correcto. Está estudiando para ser un predicador. Entre corchetes, así es. Sí, eso es correcto. Y usted no es de esta región. Viene de otro lugar. Está alrededor de un lugar llamado Massachusetts. O algún lugar por allí. Entre corchete, eso es correcto. Eso es correcto. Entre corchete, eso es correcto. Aleluya, eso es correcto. Y su apellido es Smith. Eso es correcto. Su primer nombre es Ralph. Su segundo nombre es Lancaster. Entre corchete, eso es correcto. Eso es correcto. Eso es verdad. Entre corchete, alabado sea el Señor. ¿Cree usted? Entre corchete, sí. Entonces venga. Entonces en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios resucitado, lo bendigo, hermano mío, para la sanidad de su cuerpo. Amén. Dios esté con usted, mi hermano, que le dé sus bendiciones y no dude, sino crea. ¿Pueden creer? Párrafo 64. Cuando le dije algo sobre la sinusitis al hombre, usted pensó en eso, ¿no es así? Usted también tiene artritis, ¿cierto? Sentado allí mismo, la pequeña dama con el sombrero negro puesto. Ajá, la mujer sentada a su lado también tiene artritis, ¿correcto? ¿Cree usted? Ponga las manos una sobre la otra. Oh Jesús, Hijo de Dios, sana Señor. Yo oro en el nombre de Jesús. Tenga fe, crean. ¿Cree usted que Dios sanará su problema de espalda? La dama de color con el sombrero blanco y la blusa blanca. ¿Usted lo cree? Muy bien, acéptelo entonces. Usted tendrá lo que pide en el nombre del Señor Jesús. Algo de nerviosismo, oh vaya, pero Jesús puede sanarle, ¿verdad? ¿Usted cree que Él lo hace? Entre corchetes, sí. Muy bien, puede seguir adelante y vaya, sea sana en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios se lo conceda. Párrafo 65. ¿Cómo está? Muy enfermo, necesitado, rigidez, pero Dios conoce todo el respeto. Puede sanarle de esta artritis, usted sabe, para que se ponga bien. ¿Cree usted eso? Levante sus pies de esta manera, diga, Jesús, ahora lo acepto, eso es correcto. Ahora baje de la plataforma regocijándose. Diga, alabado sea Dios por sanarme. ¿Creen ustedes? ¿Usted está lista
para una operación, un tumor, ¿correcto? ¿Cree que Jesucristo puede sanarla? Entonces vaya y recíbalo en el nombre del Señor Jesucristo. Ruego esta bendición. Amén. Tengan fe. Ustedes saben, Emmanuel sangró un día y su sangre salió de su cuerpo para darle a usted una transfusión de sangre para quitarle la anemia, sanarle. ¿Cree eso? ¿Lo aceptará? Entonces, en el nombre del Señor Jesucristo, puede recibirlo. Amén. Párrafo 66. Digamos, alabado sea el Señor. ¿Cree usted, señora, con todo su corazón? ¿Le gustaría volver a comer como solía hacerlo? ¿Cierto? Los problemas estomacales y todo lo la dejará. Y su neurosismo y el problema femenino. ¿No le gustaría estar bien otra vez? Bueno, ¿cree usted? Entonces vaya y coma conforme el deseo de su corazón. Dios se lo conceda a mi hermana, que sea sanada. Amén. Tengan fe. Los problemas cardíacos son algo horrible, pero Jesús es una cosa poderosa. ¿Lo cree? Oh, lo creo, entre corchete. En el nombre de Jesús, la bendigo, mi hermana, que pueda vivir y servir a Dios toda su vida. Amén. Vaya y crea ahora, no dude. Ahora, cuando le dije eso a ella, usted tenía lo mismo, pero ¿cree que Dios la va a sanar igual como la sanó a ella? También es una condición nerviosa que le hace sentir así. Cuando se acuesta es peor que cuando está de pies, ¿ve? Porque causa la formación de gases y ejerce presión. Sin embargo, él está aquí para sanarle. ¿Cree usted? Entre corchetes, sí. En el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, bendigo a esta mujer para su sanidad. Amén. Tenga fe, no dude. Párrafo 67. ¿Cómo está? ¿Cree que soy su profeta, su siervo? ¿Lo cree? Entre corchete, sí, lo creo. Vaya, cuando una persona no puede comer es difícil, ¿cierto? Le pone nerviosa también, ¿verdad? La antigua úlcera gástrica. Usted sabe, eso causa que su comida se fermente y se agria y todo. Eso es lo que usted tiene, pero Jesús está aquí para sanarle. ¿Lo cree? Si yo la bendigo, Jesús dijo, todo lo que atares en la tierra, yo lo ataré en el cielo. ¿Es eso correcto? Entonces, para su sanidad, yo impongo mis manos sobre usted y ato este espíritu nervioso que ha afectado su estómago en esta condición, en el nombre de Jesucristo, y ella estará bien por causa del reino de Dios. Amén. No dude, crea con todo su corazón. Bueno, usted tiene un corazón nervioso, pero Dios puede sanarle. ¿Usted lo cree, cierto? ¿Cree que si yo...? Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Perdón. ¿Es eso correcto? Entonces yo hago esto en obediencia a su mandamiento en el nombre de Jesucristo para su sanidad. Amén. Tenga fe ahora y crea con todo su corazón y Dios lo conceda. Párrafo 68. Por supuesto, cualquiera puede ver. Ahí está una mujer ciega. Quiero que inclinen su cabeza. Maldita sea la persona que levante los ojos y mire en esta dirección hasta que me oigan a mí decir levanten la vista. Ahora tengan fe y déjenme con la mujer. Jesús guió a un hombre fuera de la ciudad. No tengo que ver milagros para creerle a él. Pero yo creo en un Dios que hace milagros. Nadie se mueva. Y pueden hacer lo que deseen después de que yo haga dicho esto. Mantengan los rostros inclinados hasta que escuchen mi voz diciéndoles que levanten la cabeza. Hermana, un ciego se sentó junto a la puerta un día, mendigando. Jesús vino. Dios bendiga su corazón. Usted quiere ver para la gloria de Dios. ¿Le dará gloria a Dios? Quiero que cierre los párpados de sus ojos como el resto de la audiencia. Y solo yo y el Espíritu Santo, que es sobrenatural, está presente. Párrafo 69. Se me dio una visión hace unas noches respecto a algo. Esa es la razón por la que dije, maldita sea la persona que mire en esta dirección o abra los ojos antes de que yo la pida. Si usted lo cree, el espíritu ciego que cegó esos ojos tendrá que irse.
La vista aparecerá a través de ellos. Ahora tenga fe. Tú, Dios, que hiciste el ojo humano, que tienes misericordia de los ciegos, ten misericordia de esta pobre mujer que se tambalea en la oscuridad. Y, oh, Jesús, mientras tú subías al Gólgata, la sangre corría por tu espalda y tu túnica se convertía en una gran mancha sangrienta. La corona sobre tu cabeza, sangrando. Tu sangre iba cayendo. La cruz iba borrando tus huellas sangrientas. Te caíste. Simón tomó la cruz y te ayudó a llevarla. Dios, aquí estás, una de sus hijas, caminando en la oscuridad esta noche, envejecida. Los doctores no pueden hacer nada más, pero tú estás aquí. Dios, ¿no tendrás fe? ¿No tendrás piedad? ¿No me darás fe de que lo estoy pidiendo, lo recibiré? Dale fe a ella, Señor, que la luz del día rompe a través de esa sombra oscura allá, que el sumo sacerdote ungido camine hacia allá, llevando su propia sangre. Y yo reprendo este espíritu de ceguera en esta mujer en el nombre de Jesucristo. Dios, yo no deseo milagros. Tú dijiste, una generación mala y adúltera busca tal cosa, y nosotros no buscamos milagro. Pero que esta audiencia esta noche sepa sin lugar a dudas que tú eres Jesucristo resucitado, que aún puedes dar vista a los ciegos y que tus obras son verdaderas. Pido que la vista pueda asomar a través de estos ojos para que ella pueda ver y creyendo con todo mi corazón. Avanzo ahora para desafiar a este espíritu en el nombre de Jesucristo. Párrafo 70. Ahora mantengan sus ojos cerrados, dama. Solo estoy hablando con la dama en la plataforma. Estoy haciendo esto más allá de una visión y ahora, sin lugar a dudas, le estoy hablando únicamente a la dama que está frente a mí, no a la audiencia. Quiero que lentamente abra sus ojos, mirando hacia mí, creyendo con todo su corazón que el Espíritu de Dios está aquí dándole la vista. Párrafo 71. Ven, ve mi mano. Ahí está. Usted tiene su vista. Ponga su mano en mi nariz. Él ha dado su vista. La audiencia puede levantar el rostro. El ciego ahora ve. Cuente las luces por allí. Apunte su dedo a ellas. Ella va a contar las luces ahora por aquí. Escuchen, déjelo aquí arriba. ¿Cuántos hombres están sentados allí? Entre corchete, tres. Tres, dijo ella. Ponga su dedo en mi nariz. Usted tiene su vista. Amén. Levantemos nuestras manos y alabemos al Señor. Todos los que están aquí deseando la sanidad de su cuerpo, si desean su sanidad, levanten sus manos a Dios. Querido Jesús, autor de la vida, envía tu espíritu sobre esta gente que está esperando ahora. Sánalos, Señor, y ruego que les des a cada uno de ellos su sanidad ahora mismo. Yo echo fuera todo poder maligno del diablo de esta audiencia y pido que Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Hermanos, hemos concluido con el mensaje de la resurrección de Jesús. Continuamos con la lectura del mensaje La Palabra Inefable de Dios, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el 6 de abril de 1956. Voy a empezar con esta nueva lectura, este mensaje, con los párrafos del 1 al 5. Párrafo 1. Inclinemos nuestros rostros. Solo un momento para orar. El día ha terminado. El sol se ha puesto una vez más. Padre querido, venimos a ti al final para dar gracias por lo que has hecho por nosotros durante el día, dándonos de tu aire fresco para respirar y comida para comer, ropa para usar. Rogamos ahora, Padre, mientras nos reunimos esta noche para adorarte aquí en la iglesia, para que nos envíes a Jesús, que seamos consolados por su presencia y que sus grandes obras se manifiesten en nuestros medios. Bendice esta iglesia, bendice al pastor, a cada iglesia que está representada aquí. Y a cada persona, concédelo, Señor, al final del servicio. Inclinaremos nuestros rostros humildemente,
te daremos la alabanza. Te pedimos que salves a los pecadores, que llames a los descarriados, de vuelta al redil. Sana a los enfermos, a los necesitados, a los heridos y a los ciegos. Concédelo, Padre. Pedimos todo esto para la gloria de Dios, en el nombre de su propio Hijo querido Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. El Señor les bendiga. Párrafo 2. El otro privilegio que tenemos esta noche de estar en la casa de Dios y nos estamos regocijando por el servicio de anoche. Me estaba diciendo hoy que el Señor hizo grandes cosas aquí anoche en medio de nosotros y estoy muy agradecido con Dios. Entiendo que por la mañana voy a hablar en el desayuno de los hombres cristianos de negocio y generalmente pasamos un buen rato allí, donde esos hombres de negocio se reúnen, el hermano Branham tose entre corchetes. Discúlpenme. Y hablamos del Señor Jesús y su gloria. Este grupo de hombres, los hombres cristianos de negocios, del Evangelio Completo Internacional, ciertamente ha sido una bendición para mí y para la obra del Señor. Me han ayudado patrocinándome en muchos magníficos lugares y lugares de todo el mundo. Y estoy muy feliz por el privilegio de poder hablarles, o porque les hablaré en la mañana para la gloria de Dios. Y creo que es, no sé si el público está invitado o si solo para los hombres de negocio y las esposas, no lo sé. Quizás no lo hayan anunciado, cualquiera que sea el caso. Párrafo 3. Y luego mañana por la noche creo que comenzamos en Lane Teach. Recibí una llamada de mi esposa hace un rato y ella, un ministro amigo mío, el señor O. Bannon, se vino y él ha estado en el Lane Teach desde entonces. Creo que esperando que empiecen los servicios. Y entonces él no pudimos encontrarlo en el hotel. Le dejamos una nota, probablemente ha salido, para que nos llame. El Lane Teach, párrafo 4. Pero los servicios comienzan realmente mañana en la noche. ¿Es eso oficial, hermano Bus? Y entonces mañana en la noche en Lane Teach. Y luego el domingo por la tarde y el domingo por la noche. Y luego desde allí vamos a Columbia. Carolina del Norte. Para comenzar los servicios allí. Creo que eso es Carolina del Norte. Columbia, Norte. Carolina del Sur. Eso se me... De todos modos, mis viajes y casi en todas partes del mundo, y todavía no he estado en Carolina del Norte o Sur. Nunca he puesto un pie en el suelo de Carolina del Norte y del Sur. Los únicos estados en la Unión en la que no he estado son Carolina del Norte y Carolina del Sur. Y así que ahora, anoche los retuve un poco tarde. Y el Espíritu Santo estaba aquí haciéndolo mucho más abundantemente. Un muy conocido ministro bautista, amigo mío, estaba sentado en la audiencia anoche, que se reunió conmigo hoy y dijo, hermano Brana, eso es lo que yo llamo un verdadero servicio apostólico. Y él dijo, si los bautistas solo pudieran ver eso, ellos entrarían en este momento. Así que ellos ha sido un amigo mío durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo. Y es un hombre muy destacado entre la gente bautista. Párrafo 5. Y ahora en México, fue la iglesia bautista la que patrocinó nuestras reuniones, bautistas y presbiterianas y todo. Por supuesto, el resto de los evangélicos juntos. Y ahora aquí en los Estados Unidos encontramos que muchas de nuestras iglesias en esas grandes denominaciones tienen tantos supervisores al punto que simplemente no pueden aceptar el Espíritu Santo y sus obras. Pero cuando salen al frente de batalla, entre paréntesis, ahora le estoy hablando esto a la gente del Evangelio Completo, nunca sabrían si fue un bautista, un presbiteriano o un pentecostal. Nunca sabrían la diferencia porque todos son los mismos. Tienen que tirar duro y orar. Pero nosotros aquí vamos y le pagamos a nuestro pastor un buen salario. Y si habla,
Más de 20 minutos lo llevamos a la junta y averiguaremos por qué. Eso es todo. Y si él dice algo al respecto, es excomulgado. Es sacado inmediatamente de la iglesia. Y si él protesta por eso, la denominación lo expulsa. Eso es todo. Jugarse el todo por el todo o muere. Entre corchete, húndete o nada. Pero ahora, de esa manera es, entonces, vean, nosotros lo sabemos todo, ¿ven? Pero esas personas allí, ya sean presbiterianas, metodistas o lo que sean, tienen que orar y permanecer ante Dios. Y eso lo hace espirituales. Así que no se preocupen, Dios tiene algunos hijitos allí afuera. Va a llegar una gran presión uno de estos días, así que van a tener que orar. Nosotros no sabemos lo que es correr hacia un refugio antibomba o ir a casa y no tener un hogar allí. Y la madre correr por las calles con un bebé en brazos, quemarse con una bomba que cae en la calle. No sabemos lo que son esas cosas, ¿ven? Pero no pasará mucho cuando sabremos lo que son. Y luego ustedes orarán entonces y buscarán verdaderamente a Dios. No será un sermón corto y plácido y artificial de unos 20 minutos acerca de algo, de algún dignatario en alguna parte. Será el Señor Jesucristo y el poder de la resurrección, y ustedes estarán clamando por lo sobrenatural y todo lo demás cuando llegue ese tiempo. Amén, hermanos. Continúa la lectura. Hermana Edith, párrafo del 6 al 11. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje. La palabra infalible de Dios, párrafo 6. Ustedes saben que esa religión casera documentada, la fabricación propia, está bien vivir con ella, pero es terrible morir con ella. Ya lo he visto muchas veces cuando llega al final. Simplemente no funcionará. Simplemente no funciona. Y he visto muchas veces al doctor aplicando inyecciones en el brazo para tratar de detener una confección de lecho de muerte. Eso es cierto. De personas que se están muriendo y parado allí mirándolas morir. Y ellos tratando de decir, soy pecaminosa, estoy perdida. Y el pastor dice, será mejor que le den otra inyección de inmediato, porque ella está delirando. No está delirando. Ella solo sabe que ha estado equivocada y está tratando de encontrar paz. Eso es todo. Se nota al final del camino. Y si alguna vez fueron sinceros en su vida, sí que lo serán cuando le llegue la muerte. Eso es una cosa segura. 7. Por lo tanto, ¿no es maravilloso saber que todo está arreglado? Oh, vaya, me encanta. ¿Y a ustedes no? Simplemente esa satisfacción perfecta y saber que su espíritu vive en uno, dando testimonio del Jesucristo resucitado. Y viviendo correctamente, en amistad con Él todos los días. No tratando de vivir esto o aquello, sino que Él es ustedes. Simplemente vive en su propia vida. Yendo donde Él quiere que vayan, diciendo lo que Él quiere que digan. Disculpe. Yendo donde Él quiere que vayan, diciendo lo que Él quiere que digan, haciendo lo que Él quiere que hagan. Esa es la manera de vivir, ¿no es así? Y ustedes personas que viven de esa manera, Dios los bendiga, queridos hermanos y hermanas, y solo esfuércense y oren para que otros entren en la maravillosa fe en Cristo Jesús. 8. Si el hombre está aquí esta noche, espero que no lo tome como una ofensa. Espero que lo tome por la vía del amor. Un hombre me llamó y me dijo, hermano Branham, me gustaría contactarme con usted. Yo dije, bueno, permítame decirle, hermano, yo no tengo nada que ver con las citas y especialmente mientras estamos llevando a cabo servicios de sanidad.
Me quedo solo la mayor parte del día y oro. Estudio, sometiéndome y rindiéndome al Espíritu Santo. Él dijo, pero quiero establecer un contacto con usted, de la misma manera que usted hace el contacto en la plataforma. Le pregunté, ¿qué pasa? Él dijo, bueno, tengo un ser querido que está enfermo. Y dijo, quiero que sane. Y yo dije, bueno, ahora, usted sabe que yo no soy el sanador. Y él dijo, bueno, quiero hacer el contacto de la manera que la gente lo hace en la audiencia y hacer contacto, porque él había notado que muchas personas que habían venido a su comunidad habían sido sanadas por medio de eso, solo haciendo contacto. Yo dije, hermano, no es contactarme a mí, estoy seguro, es contactar a Cristo. Él dijo, ¿cómo puede hacer eso? Dije, creyendo en Él, eso es correcto. Al creer y descansar su fe en sus obras terminadas, eso es todo. Y todo don genuino y verdadero de Dios señalará al Calvario a las obras terminadas del Señor Jesucristo. No hay nadie que pueda sanar, no hay nadie que pueda salvar, no hay nadie que pueda arreglar algo a la salvación, agregar algo a la salvación, ni una cosa. Y esa es la razón por la que estoy hablando esta noche por unos momentos sobre el tema que pretendo hablar aquí esta noche. La palabra infalible de Dios. 9. Hay un momento en el que tenemos que tomar el plano para descubrir qué tan lejos estamos en el camino, qué tanto falta para que quede completo el edificio. Y yo, en lo que a mí respecta, y sé que junto con muchos y todos los creyentes que están aquí, descansamos nuestros destinos eternos solemnemente en la palabra de Dios. Eso es todo. Y cualquier cosa fuera de eso, yo no diría que no lo creo. Diría esto, no lo entiendo. Tiene que venir por la palabra. 10. Ahora, en Mateo, el capítulo 24, y comenzando en el versículo 34 y 35, leo esto. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que toda acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Párrafo 11. Ahora, en el Antiguo Testamento, Dios tenía unas tres maneras en que podía hacer que la gente entendiera su mensaje o traerle un mensaje a la gente. Ahora, lo primero que ustedes quieren es reconocer. Primero es que tienen que tener una fe solemne en la Biblia. Hace poco estuve hablando con un psicólogo y me dijo, bueno, señor Branham, dijo, si un hombre creyera que puede salir y tocar un poste o un árbol y ser sanado, sucedería. Yo dije, ¿quién en el mundo tendría fe para saber que tocando un poste o un árbol sería sanado? La fe no está edificada en tales arenas movedizas como esas. La fe tiene su lugar de descanso, firme, sobre la roca eterna de la palabra de Dios y no sobre las arenas movedizas de la teología del hombre, sino sobre la palabra eterna de Dios. La fe tiene que tener un lugar de descanso. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura del mensaje, la palabra infalible de Dios. Mensaje predicado el día 6 de abril del año 1956. Dios le bendiga, hermano Alfonso. Continúe a partir de los párrafos 12 al 16. Amén, hermano. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el mensaje, la palabra infalible de Dios. Párrafo 12. Estoy mirando a la pequeña Alcocholica,
que fue sanada en la reunión de Amnón. Dios le bendiga, hermana. La acabo de reconocer. No recuerdo su nombre en este momento. Y sin embargo, la he visto y he hablado con usted. Si hubiera un alcohólico aquí esta noche y los de Alcohólicos Anónimos han fallado y todo aquí está una hermosa damita sentada aquí que fue de los Alcohólicos Anónimos y todo, y Jesucristo la llamó y la sanó solemnemente, sobriamente, y está sentada aquí perfectamente normal y bien ahora. Y eso fue hace como 2 o 3 años, ¿no es así? La hermana dice, 4 años, hace 4 años. Me preguntó, hermana, si se puede poner de pie solo un minuto. ¿A cuántos les gustaría verla? Solo levanten su mano. Allí está ella. Una respuesta al poder de Dios. Cuando Dios en la habitación llamó a una mujercita y le dijo lo que ella era, quién era y todo sobre ella, y le dijo lo que era, y Dios le quitó la bebida en ese preciso momento, y ella no está glorificando su forma de ver, sino que está glorificando a Cristo, quien se lo quitó. Y si ustedes creen que no pueden deshacerse de los cigarrillos, el tabaco, la droga, el alcohol y cosas por el estilo, hablen con ella un minuto. Ella puede decirles dónde yace la salvación ahora. Oh, sí, y la aguja de opio o cualquier otra cosa, la marihuana, cualquiera que sea el caso, Cristo libera perfectamente. Párrafo 13. Ahora ustedes no pueden descansar su fe, como dije, sobre cualquier cosa. Tienen que estar basado en hechos, y la razón por la que yo descanso mi fe en esta palabra es porque creo que es la palabra de Dios. Y entonces, si es la palabra de Dios, es Dios mismo en forma de palabra. Eso es correcto. Ahora, entonces, si ese es Dios mismo y ningún hombre es mejor que su palabra, si yo les escribo una declaración aquí esta noche, o algo que yo haré ahora, yo no soy mejor que lo que es esa palabra. Y esa palabra es una parte de mí, y de mí es mi palabra. Y si esta es la palabra escrita de Dios, no puede ser menos que Dios mismo, porque Él está obligado a su palabra. Ahora, ¿creen ustedes eso? Párrafo 14. Un ministro hace algún tiempo, cuando acababa de entrar un grupo de hombres, SWAT, Amblen, muchos de ellos se tomaron fotografías en un estudio. Querían que yo fuera y que me tomara una fotografía. Y un joven erudito, él era muy intelectual, eso es verdad, y él quería que el administrador se alegrara de mí, porque él estaba
porque él sabía que yo no tenía educación y que él simplemente me haría pedazos. Así que finalmente logró una forma de hacerlo. Y él le dijo al administrador, el señor Baxter, él dijo, si usted se va yendo a la reunión, yo quiero hablar con él, señor Branham, por un momento. Y él dijo, no, no puedo hacer eso. Él dijo, señor Baxter, lo tendré allí en un momento, si me concede ese privilegio, porque quiero hablar con él y la reunión está prevista en este momento. Así que finalmente él, hermano Baxter, me miró y yo asentí con la cabeza y él se fue. Párrafo 15. Y él dijo, ahora, ¿ah? Señor Brandt, como hombre lo admiro, pero si quieres, cómete todo el día. Pero en su teología están tan equivocado como el día lo está de la noche. Y yo dije, gracias por el cumplido. Le dije, pero usted me agrada también. Él dijo, creo que usted sería lo suficientemente honesto que lo aceptaría si se demuestra que está usted equivocado. Dije, absolutamente, hermano. Él dijo, ahora, en cuanto a su predicación, dijo, y su mensaje de salvación, no hay nada de malo en ello. Todo está bien. Él dijo, pero en cuanto a su doctrina de sanidad divina, está absolutamente errada. Y él dijo, está incorrecta por las escrituras. Y yo dije, bueno, yo no pretendo que sea así, mi hermano. Él dijo, bueno, así es, está absolutamente mal. Y yo dije, bueno, tal vez entonces usted podría corregirme. Él dijo, predica usted la sanidad divina por medio de la expiación. ¿La expiación? Yo dije, toda bendición redentora debe venir a través de la expiación, porque así fue como se hizo. Los atributos de la muerte de Jesucristo nos traen sanidad divina. Párrafo 16, por último. Y él me dijo, entonces él dijo, ahora, señor Branham, aplica eso entonces a lo que dijo Isaías, que él fue herido por nuestras. Sí, señor, eso es correcto. Él dijo, si le demuestro que eso quedó anulado, ¿lo aceptaría? Yo dije, sí, señor, correcto. Y él dijo, de acuerdo, es en Mateo 8. La Biblia dice que le trajeron cojos, paralíticos, afligidos y demás, y él los sanó para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta Isaías. Ven, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Dije, ¿aplica usted eso a la expiación? Él dijo, ciertamente Isaías lo dijo. Yo dije, eso fue un año y seis meses antes de que el cordero fuera inmolado. Ahora, ¿cómo podría estar eso en la expiación? Eso fue un año y seis meses antes de que Jesús fuera crucificado. ¿Y cómo aplica usted eso a la expiación? Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermano. Dios le bendiga la lectura. Vamos a continuar, mis amados hermanos y hermanas, con el mensaje, la palabra infalible de Dios. Mensaje predicado el día 6 de abril del año 1956.
Voy a continuar a partir de los párrafos 17 al 20. Párrafo 17. Y luego él comenzó a referir grandes palabras. Ustedes saben, y yo dije, ahora solo un momento. La versión King James es todo lo que se ve. ¿Ve? Y entonces él dijo, bueno. Bueno, yo dije, no, vamos a... Dije, le haré una pregunta a usted ahora. ¿Dice usted que la sanidad divina está en la palabra? Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. ¿Está eso divinamente ordenado en la Biblia? Bueno, usted tiene que decir que sí, porque Jesús lo dijo. Sí, pedid al Padre cualquier cosa en mi nombre, yo lo haré. Cualquier cosa, yo lo haré. Y él dijo, sí. Pensé, usted dijo la cosa incorrecta allí, hermano, y usted la pone en la palabra y no en la expiación. Y yo dije, entonces tiene que estar en la expiación. Si está entonces en la palabra, entonces. Y él dijo, no. Párrafo 18. Yo dije, espere, hubo un rey una vez que tenía un gran reino y él hizo todas las reglas y leyes. Él era un hombre justo, un hombre de honor, e hizo reglas y penas de castigo y demás. Y un día un esclavo cometió un crimen. Él fue traído delante del rey, y el rey dijo, mi ley dice aquí que debes morir por esta pena, tendré que quitarte la cabeza. Y el pobre hombre comenzó a temblar, y él dijo, ¿qué puedo hacer por ti antes de que te quiten la cabeza? Y él dijo, un vaso de agua. Así que le dieron agua al esclavo, y él estaba temblando tanto que no podía sostener el agua. Él dijo, ahora antes de quitarte la vida, bebe el agua, o no te quitaré la vida hasta que bebas el agua. Y el esclavo arrojó el agua al piso. Y yo dije, ahora, ¿qué va a hacer el hombre? Su ley dice que el hombre debe morir, pero su palabra dice que no va a quitarle la vida al hombre antes de que beba el agua. Y él no puede beber el agua. ¿Ahora qué? Él dijo, oh, eso fue que metió la pata. Entre corchetes, desdice o equivocarse. El rey. Yo dije, ¿y luego quiere usted decir que Dios también metió la pata? Entre corchetes, desdice o equivocarse. ¿Cuándo él lo puso en su palabra y no en la expiación? Aléjese de aquí con eso. No, señor, Dios no puede meter la pata. Cada palabra es la verdad, la palabra de Dios. Párrafo 19. Y el carácter de un hombre se muestra en sus obras, o un hombre muestra su carácter por sus obras. Lo sabemos. Igual que un contratista muestra lo que es por sus obras. Por ejemplo, si nos fueran a construir un gran edificio aquí en la ciudad de Chicago, lo primero que harían los funcionarios de la Junta de la Ciudad sería tratar de seleccionar un contratista. No cualquiera que entre corriendo y dice, bueno, yo puedo hacer el trabajo. Muy bien, ellos van a conseguir a un contratista que tengo una reputación. Y ahora, porque si no lo hacen, tal vez otro contratista sea más barato que ese contratista. Pero él pondría un mal material en el edificio y tal vez lo construiría en miles de dólares menos. Y luego hallamos que el edificio colapsó con la primera tormenta que lo golpeó. Se cayó. ¿Qué creen ustedes que la ciudad pensaría sobre ese contratista? Arruinaría su reputación para siempre. Eso es correcto. Tal vez, ¿qué tal si hubiera sido un edificio escolar? ¿O algo donde muchos niños pequeños estuvieran sentados en la escuela? Y el mal material que se puso en el edificio se dio y colapsó y mató a cientos de niños pequeños. ¿Qué pensarían esos padres acerca de ese contratista? Por el amor al dinero sin que le importara su reputación y hacer un trabajo así. ¡Oh, vaya! Ellos pensarían que él es una persona horrible. Y él lo sería. Sin duda tendría que serlo. Lo que llamaríamos un pícaro, que haría un truco como ese, poner tales materiales en un edificio que tenía un precio tan alto que debía resistir. Y luego teniendo tanto que ver con niños pequeños que tienen que estar sentados aquí adentro y luego ir y colocarle materiales de mala calidad y cuando menos se lo imaginan, los cimientos cederían y se derrumbarían. Él sería una persona horrible al hacer una cosa así.
¿Qué creen que pensaban los habitantes de Los Ángeles sobre el contratista que construyó la presa Smiley Francis? Se invirtieron cerca de 25 millones de dólares, un poco más bajo que cualquiera de los otros licitadores. Pero de repente, cuando las aguas de la inundación comenzaron a presionar contra la presa, las condiciones arenosas debajo de ella no estaban a la medida y el material que entró en ella no era el tipo correcto de material. Y mientras los valles estaban en silencio con gente dormida que confiaba en esa presa, la cosa entera se dio y cientos de vidas se destruyeron cuando las aguas arrasaron por ese valle, quitando las vidas de las personas. Párrafo 20, por último. Ahora, en esto compararíamos la palabra de Dios. Dios es un gran arquitecto, es un gran constructor y Dios pone en su edificio simplemente lo mejor. Y me gustaría compararlo con una historia que leí del gran puente Sydney en Sydney, Australia, hace muchos años, cuando decidieron construir un puente a través del gran estrecho de agua que conectaba el norte y el sur de Sydney. Muchos se presentaron a la licitación, pero en Inglaterra de allá vino un contratista famoso que tenía una reputación que lo respaldaba, que él quería construir este puente, aunque sus precios eran altos a la gente de Sydney. No le importaba eso, querían que el puente se construyera bien. Y creo que todo cristiano debería adoptar la misma actitud, ¿correcto? Queremos saber dónde estamos parados. No queremos que nuestro destino eterno se construya sobre las arenas movedizas de la teología de la iglesia, sino sobre la palabra eterna del Dios vivo, ¿correcto? Porque recuerden, todos ustedes que están aquí sentados esta noche, tiempos tormentosos van a golpear ese edificio en el cual están esta noche. Eso es correcto. La muerte va a golpearlo y es mejor que sepan sobre qué clase de arena están edificados o qué clase de cimiento tienen. Amén, mis hermanos. Continúe, hermana Reina, a partir de los párrafos 21 al 25. Amén. Continuando con la lectura de la palabra infalible de Dios. Párrafo 21. Dios, al construir los cimientos, no podría nada más que lo mejor que hay. Perdón, Dios al construir los cimientos no pondría nada más que lo mejor que hay, porque Dios está atento a su reputación. Él es un Dios de la eternidad. Él es un Dios de los cielos y la tierra. Él nunca pondrá nada en sus planos arquitectónicos aquí, sino lo que resistirá la prueba del tiempo por la eternidad. Amén. Vaya, mejor dejo ese texto. Nos pondríamos a gritar al comenzar a pensar en eso, porque eso es tan verdadero como lo es Dios. Y ahora, Él pone lo mejor, y esa es su palabra. Y ahí es donde yo pongo mis esperanzas esta noche. Mis esperanzas están edificadas solo en la justicia y sangre de Jesús. Cuando todo alrededor de mi alma ceda, esta roca permanecerá para siempre. La palabra eterna de Dios. Párrafo 22. Y hoy, cuando hallamos que en nuestra gran economía y en nuestra gran civilización en la que vivimos, se están construyendo muchas cosas para ganar popularidad. Muchas casas las colocan en fila, chocando una contra la otra. Se construyen muchos puentes y otras cosas que no resistirán la prueba. Les ponen materiales baratos. Y también muchas iglesias son construidas sobre la teoría y las doctrinas y dogmas hechos por el hombre que no resistirán la prueba de la palabra de Dios. La palabra de Dios declara que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo en poder, el mismo en principio, el mismo en sanidad, el mismo que siempre fue Él. Es ahora y siempre fue
y siempre será. Y su actitud tiene que ser la misma en todos los casos con los que él ha tratado. O lo hizo mal la primera vez cuando trató el caso, de la manera en que él lo hizo. Tiene que ser. Párrafo 26. Noten, Dios usando y creando su propio material. Dios conocía exactamente los árboles que serían cortados, que se usaron en el arca. Cuando él habló vida en el germen de que vino de la semilla o en la semilla que hizo el árbol, él supo en ese momento que ese era el material que se usaría para salvar a Noé y su familia. Dios, antes de la fundación del mundo, miró hacia abajo por el fluir del tiempo y vio todo lo que sería. Y por lo tanto, él podía llamar y elegir a aquellos que él sabía que pondría en su edificio. ¿Correcto? Y si usted ha sido llamado esta noche por el Espíritu Santo y se le ha dado la oportunidad de entrar en el reino de Dios, usted debería estar feliz. Amén. Si usted está en el reino de Dios y es parte del cuerpo de Cristo, gracias sean dadas a Dios. Usted vive la vida. Usted hace las cosas que son correctas. Y recuerden, esto pudiera caer un poco pesado a medida que baja, pero asimílenlo un rato. Si ustedes están en el cuerpo de Cristo, él no tiene ninguna amputación. No, su cuerpo es perfecto. No necesita ninguna amputación. Amén. Phew. Esa es la verdad. Ustedes saben que la otra noche, predicando sobre la escalera, él no quita un brazo o una pierna. Cuando está colocado allí, está colocado allí. Es el material correcto. Asegúrense de estar colocados correctamente. Párrafo 24. Luego, en el Antiguo Testamento, había tres maneras en que podían saber si Dios hablaba o no. Primero era por medio de un soñador. Primero era la ley y luego un soñador o un profeta. Y luego, si ellos querían probar eso para ver si estaban bien, en el pectoral de Aarón estaban las luces llamadas Urim Tumim. Y si un soñador contaba su sueño o un profeta profetizaba y no hacía brillar las luces en el Urim Tumim, ese profeta estaba errado. Y ahora, bajo el sacerdocio aarónico, ese Urim Tumim fue quitado. Pero bajo este sacerdocio, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los profetas, a los hijos por los profetas, pero en ese día postrero nos ha hablado por medio de su Hijo Cristo Jesús. Y esta Biblia es el Urim Tumim de Dios. Y si un profeta profetiza, un predicador predica, o un soñador sueña un sueño, o se hace algo que no destella en esa Biblia, yo simplemente no lo tomo. Eso es todo. Párrafo 25. Y hoy día, cuando los hombres son con cicatrices de clavos en las manos, se toman fotos para probar la popularidad de alguien. Escuchen, si Jesús ha dejado el cielo, la Biblia dice, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, mirad, está aquí, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. ¿Ven? Toda esta idea de aceite saliendo de las manos y sangre saliendo de las manos como divino, ¿qué pasó con la sangre de Jesucristo? Si algo más es divino. Les digo que cualquier verdadero don de Dios apuntará a las obras terminadas de la palabra eterna de Dios en la Biblia.
Amén. Escúchenme, yo hablo, así dice el Señor. Eso es correcto. Vayan a la palabra, permanezcan en la palabra y observen. La Biblia dice que en los últimos días cosas se levantarían y los falsos profetas engañarían a los mismos escogidos si fuera posible. Manténganlo en la palabra. Dejen que sea de la palabra de Dios. Si no es la palabra de Dios, no lo crean. Solo aléjense. No lo critiquen. Solo aléjense de eso, ¿correcto? No lo escuchen. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, la palabra infalible de Dios. A continuación, hermana Erika, por favor, Dios le bendiga, el párrafo 26 al 30. El mensaje de la palabra infalible de Dios, del año 56, abril 6, párrafo 26. Ahora, cuando este gran arquitecto bajó para construir este puente, lo primero que hizo fue decirle que él podía hacerlo y que era un hombre de reputación. Entonces, lo que hizo, lo primero después de recibir el contrato, él sabía que si en algún momento podía construir ese puente, si lo hacía exitosamente, que su reputación sería mayor que cualquier otra reputación por construir este puente famoso. Entonces, lo primero que él hizo fue seleccionar primero lo mejor que pudo encontrar de arquitectura de mano, de obra calificada, y a todo lo que acudió. Lo probó todo, incluso todo el acero que metía en el puente, todo tenía que ser considerado. ¿Cuánto tiempo resistiría el clima? ¿Cuánto tiempo resistiría la sal? ¿Cuánto resistiría las tormentas? ¿Y si ocurriría un incendio? ¿Cuánto se expandería en climas cálidos? Y todo tenía que ser probado. De esa manera Dios lo hizo cuando creó este puente de salvación para que nosotros pasáramos de la tierra a la gloria. Él lo probó. Todo siervo que a él viene debe ser examinado y probado por el tiempo. Cada hijo que viene a Dios primero debe ser probado y examinado por Dios, entrenado como hijo y llevado a Cristo. Primero debe ser probado. Los profetas deben ser probados primero. Él dijo, si un profeta dice algo y lo dice y lo que dice no llega a suceder, no lo escuchen. Es algo probado por el tiempo. Párrafo 27. Si ese hombre que construye ese puente lo prueba todo por el tiempo, incluso hasta los tornillos que puso en el puente, les puso un imán para ver si eran de acero genuino o no. Cuando fue a arreglar la gran torre, dijeron que lo llevaron hasta en medio de las aguas. No sé qué tan largo tiene que ser para hundir esta columna allí y para asegurarse de que nadie perdiera la vida al hacerlo, en la medida de lo humanamente posible. Y él cavó, golpeó una capa, probó la piedra. No era del tipo correcto. Explotó más y más y más profundo, porque sabía que este gran arco aquí en el medio sería lo que daría. Eso es en el puente. Tiene que fijarse en el tipo correcto de roca. Párrafo 28. Como Dios hizo eso cuando, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, extendió el puente de su plan de salvación. Levantó una insignia en el monte de Gólgata, nada menos que el Hijo de Dios, para unir al hombre con Dios. Fue probado por el tiempo. Lo probó a través de la simiente de Abraham, descendiendo por Isaac, Jacob, José, descendiendo por David, y hasta el final, hasta que vino la simiente perfecta, que podía pararse en el medio y sostenerse al pecador en un extremo y a Dios en el otro y tender un puente. Cada palabra que él dijo, cada palabra que fue colocada en la Biblia fue probada por el tiempo, por el Espíritu Santo. Por lo tanto, yo creo en cada tablón. Amén. Cada precepto de Dios es correcto. Todo lo que está escrito en esta Biblia, yo estaría dispuesto a poner mi vida por ello. Puede que yo no tenga la fe suficiente para hacer realidad todas las promesas, pero nunca me interpondré en el camino de otra persona que tenga fe para hacerlo.
Si yo no puedo caminar por donde Enoch caminó un día y se fue a casa sin morir, yo no estorbaría el camino de alguien más que pudiera caminar de esa manera con Dios. Eso es correcto, probado por el tiempo. Y yo creo que cada palabra de Dios es pura y no adulterada, porque Dios está colocando su madero, porque Él está seguro de que su reputación como Salvador no será arruinada. ¿Correcto? El tiempo lo probó, supo que estaba bien. Párrafo 29. ¿Cómo es que muchos, mientras este puente estaba subiendo, muchos profetizaron y dijeron, se caerá, se caerá? Como esos topógrafos salieron y comprobaron todo para estar seguros. Al venir de ambas orillas para unirse aquí en el medio, como todo debía ser perfecto, debía cumplir con sus ajustes en el octavo de pulgada, o una pulgada, de modo que se juntase perfectamente. Y en el día cuando se iban a juntar, cuando ambos extremos se unirían, ella, porque el hombre había hecho todo lo que podía hacer con la reputación que tenía, lo había planeado tan perfectamente al punto que ambos extremos se unieran dentro de una pulgada de distancia, cada uno, tan perfecto como podía ser, como la gente gritaba y hacía bullicio cuando supieron que el trabajo se había completado. Párrafo 30. Y como la gente de hoy que está perdida e incompleta sin Cristo, ¿cómo podemos alegrarnos y alabar a Dios que la expiación cumplió correcto todo ensamblaje cuando Dios envió a Jesucristo a la tierra y murió en el Calvario para ser un puente entre hombre y mujeres pecadores para encontrarse con su Redentor y su Creador? Y ningún otro es este puente sino Dios Todopoderoso, Él mismo, su palabra es Él. Él mismo, y Él puso su propia vida para que pudiéramos caminar sobre Él a la gloria. Un extremo del puente no era ningún otro sino Emmanuel, Dios con nosotros. En el otro extremo del puente está el Señor Jesucristo resucitado, quien se para en el poder y la gloria del Padre. Amén. La conexión es correcta, su palabra. Cada profeta del Antiguo Testamento apuntaba directamente al Calvario. Cada profecía del Nuevo Testamento apunta a la obra concluida en el Calvario. ¿Y por qué estaríamos aquí en los últimos días tratando de enseñarles algo más? No estaría bien, estaría mal. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, la palabra infalible de Dios. A continuación, hermana Rosalia, Dios le bendiga, párrafo 31 al 39. Amén. Dios le bendiga, hermano José. Continuando con el mensaje de la palabra infalible de Dios, párrafo 31. Si un hombre se levantara, dijera, si yo tengo poder para sanar, él está equivocado. Si un hombre se levantara y dijera, este aceite es divino, está mal. La sangre que sale de una persona se ha dicho en muchos lugares que están sucediendo estas cosas. Eso está mal. No hay nada que un hombre o alguna mujer ni nadie más pueda hacer para su salvación o su sanidad, sino señalarle a la cruz donde el poder de Dios crucificó allí a Jesucristo. Y Él fue levantado el tercer día para nuestra justificación, y ahí se pagó el gran precio supremo, que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Dónde? En la expansión, la gran torre en medio del río, esta gran brecha que abarca desde la tierra a la gloria. Cristo es esa torre. 32. ¿Se fijaron? Él no podía morir en la tierra y no podía morir en el cielo. Así que Él fue el puente entre ellos. Él murió entre los cielos y la tierra. El mejor material que Dios pudo poner. Él habló a través de los profetas y dijo, estará allí. Él reservó la simiente. Tu simiente herirá la cabeza de la serpiente y lo hizo. Amén. Él lo hizo. Y el mismo Dios que dijo eso prometió que enviaría a Jesucristo por segunda vez para aquellos que esperan su venida y que aman su venida. El mismo Dios que dijo eso dijo que sanaría nuestras enfermedades si le creíamos a través de la expiación,
que se hizo allí en medio del río. Amén. ¿Creen eso? Seguro. Él fue quien pagó el precio. Él fue quien hizo todas estas cosas por nosotros. 33. El día en que se completó el puente, la gente gritó y clamó a voces por toda la ciudad, en todo el país, porque el puente estaba listo. Y si no creen que ellos gritaron y clamaron a voces, lean Hechos 2. Cuando se completó el puente que hizo que el hombre volviera a tener compañerismo con Dios, averigüen si acaso no es así. No solo eso, sino que rodando por ese puente venían los dones divinos de Dios desde el cielo y ungieron a la iglesia para predicar el evangelio en todas partes del mundo. Amén. En Sydney, cuando llegó el gran día final, después que se hizo la expansión, todos salieron y decoraron el puente con banderas y por el estilo, dando honor. Y luego llegó el gran momento crucial. El listón estaba estirado. El gobernador, el alcalde, más bien, fue el primero en cortar el listón a medida que cruzaba. ¿Qué va a pasar con el puente? Sin una pizca de duda en su mente, cortó el listón porque él tenía confianza en el constructor y el material que usó en él. Uno de estos días usted tendrá que cortar el listón también, hermano. Eso es correcto. Eso se extiende de esta vida a la otra. Usted está caminando sobre hilos muy finos y no sabe a qué hora van a romperse. Eso es verdad. Pero cuando se corte el listón, yo tengo confianza en la torre y en el puente que fue tendido como una carretera para que viajemos de la tierra a la gloria. 34. Y el alcalde cortó el. Y después de que él abrió el camino, cientos de otros lo siguieron. Muchísima gente. 3 o 4 grandes trenes eléctricos avanzaban a cada lado, sin ninguna duda en sus mentes. Y detrás de todo eso venían decenas de miles de automóviles y peatones caminando y todos cruzando el puente. Y algún día, cuando la vida haya terminado, al cortar esos hilos finos y veamos al Señor Jesucristo venir en su poder y gloria, en el otro lado, cuando el norte y el sur de Sydney se unieron por una expansión, y cuando Jesús murió en el Calvario, tendió una expansión que unió a Dios y a los hombres. Que los hombres siguen siendo los hijos e hijas de Dios está en los hombres porque Jesucristo tendió el camino. Esa es mi confianza en su palabra, como Él lo hizo. Párrafo 35. Luego, cuando Él, en ese día cuando cruzaron el puente, el bullicio, los gritos y el puente se mantuvo sólido. No hubo una zigzaguear, entrecorchete, oscilar, moverse de lado a lado, en él, en lo absoluto. Pero ¿por qué? Se había puesto el material correcto, se habían hecho las cosas correctas, se tomaron las precauciones correctas. Y si el hombre, como su fama salió por todo el mundo, los periódicos lo publicaron por todas partes, y fue el constructor de puentes más famoso en el mundo en ese momento, porque tomó precauciones. Él puso el mejor material. Él no estaba pensando en el precio, estaba pensando en el puente. 36. Y luego, si los hombres pueden estar tan preocupados por el transporte de su prójimo como para tomar tales precauciones, ¿cuánto más está preocupado Dios por sus propios hijos que tomen precauciones de que se diga la cosa correcta? Entonces, hermano, nuestra fe está anclada en la palabra del Dios viviente. Y cuando Jesucristo dijo, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Y más que estas, porque yo voy a mi Padre. Yo creo que eso es la palabra infalible de Dios. Yo creo cuando Él dijo, un poquito y el mundo no me verá más. Mas vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Yo creo que esa es la palabra infalible de Dios. Y yo creo que Él prometió que donde quiera que estén 2 o 3 congregados, que Él estaría en medio de ellos. Ese es el material infalible de Dios en el que están edificadas mis esperanzas esta noche, que nos lleva de esta tierra a la gloria. Yo creo que es la verdad. 37. Yo creo que Jesucristo murió y resucitó de nuevo. Yo creo que Jesucristo vive esta noche. Creo que es Jesucristo quien le dio a esa mujer ciega su vista anoche.
Creo que fue Jesucristo quien resucitó a ese bebé muerto allá en México hace unos días. Creo que es Jesucristo que está en medio de nosotros esta noche, lo que hace que nuestros corazones se sientan contentos y felices. Eso nos da esta gran alegría que tenemos y la paz de saber que hemos anclado nuestra alma en un refugio de descanso para ya no navegar más por los mares tempestuosos. La tempestad pueda pasar sobre la enfurecida y tempestuosa profundidad, pero en Jesús, esa torre, estamos anclados eternamente. Párrafo 38. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Sí, Señor. La revelación espiritual divina de que Jesucristo es el Hijo de Dios. La Biblia dice, ningún hombre puede decir que Jesús es el Cristo solo por el testimonio del Espíritu Santo. Y si niegan que el Espíritu Santo exista, si niegan que existe el bautismo del Espíritu Santo, ¿cómo pueden creer en Jesucristo? Solo pueden creerlo desde un punto de vista histórico. Pero cuando ustedes han recibido a Cristo, el Espíritu Santo, en su corazón, y han sido regenerados y nacidos de nuevo, entonces el Espíritu Santo mismo da testimonio. Y esa es la razón por la cual la gente de hoy puede creer en la sanidad divina, en lo sobrenatural, porque el mismo Dios que hizo la palabra la creó. Ha enviado su propio Espíritu en el corazón para vindicar que eso es verdad. Y es por eso que hoy tenemos señales y maravillas y poderes obrando entre nosotros por todo el mundo. Por último, el párrafo 39. Este gran puente maravilloso, oh vaya, como solían cantar mis amigos de color, es una carretera al cielo y estamos caminando por la carretera del Rey. Verdaderamente está concluido. Jesús lo consumó. Todo está completo. Jesús no se habría sentado si no hubiera completado la obra. Ningún hombre se sienta hasta que su trabajo termina, ¿correcto? Y cuando Jesús tomó su sangre y atravesó los cielos del cielo y condenó a todos los demonios, tomó las llaves de la muerte y del infierno y se sentó. Cuando él murió en el Calvario, inclinó la cabeza en cuanto a la expiación y todo lo que ustedes tienen necesidad en esta jornada de la tierra a la gloria. Él clamó, consumado es. No se le puede agregar nada más. Nada se le puede quitar. Eso lo concluye. La Biblia está consumada, el plan de Dios está consumado, la expiación está hecha, el diablo está derrotado y lo único que tenemos que hacer es mirar y vivir. Hermano, hermana, esta noche, que el Dios del cielo los ayude a mirar y vivir mientras oramos ahora e inclinamos nuestros rostros. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga la lectura. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con el compañerismo. Nos queda como una película. Lo más importante, amados hermanos, vamos a concluir con este compañerismo. Y hermano Alfonso, si nos podría despedirnos en una oración, por favor. Amén, amén. A ver si me escuchan. Sí, hermano, sí se le escucha. Amén, disculpen, estaba desconectado. Ya, Dios le bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con el compañerismo. Hermano Alfonso, por favor, si no es posible que nos despiden oración, por favor. Amén, hermano. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, estamos delante de tu presencia, Señor. Agradecidos contigo, Padre, porque nos dieras, Señor, el privilegio de ser participantes de las cosas tuyas, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú, Señor, fuiste quien nos diste, Padre, oídos para oír este mensaje glorioso, Señor, porque cuando llegó a nuestros oídos esta palabra, Señor,
algo fue diferente a lo demás, Señor. Señor Jesús, y en este momento, Padre, estamos contentos al estar aquí, Señor, reunidos, Padre, los que podemos estar aquí, Señor, hermanos y hermanas que están lecturando estos gloriosos mensajes, Señor, que fueron traídos desde la misma gloria. Señor, yo creo que todos estamos contentos y estamos alegres al saber que estos mensajes, Padre, no están de balde en esta tierra, Señor. Algo van a hacer, Señor, para la gente que los pueda escuchar. Alguien va a escuchar esto y alguien va a recibir las bendiciones que están aquí en esta palabra, Padre, porque esta palabra no está muerta, esta palabra está viva, Señor. Y yo creo que la gente que las escuche, Señor, las bendiciones, las promesas que tú diste, Padre, y las puedan agarrar, Señor. Oh, bendito Dios, yo creo que van a recibir, Señor, lo que ellos necesitan, Señor. Y ahora, Padre amado, en esta noche, en esta tarde, pues, estamos aquí, Padre, dándote gracias por que tú nos dieras, Padre, este privilegio, Señor. Gracias a ti, Padre. Bendice, Señor, a todos los hermanos y hermanas que están participando en esta lecturación, Señor. Que tus bendiciones no falten con ninguno, Señor. Bendícelos a todos. Bendice a nuestro hermano Santiago. Las hermanas, a todas, Señor, nuestro hermano José. Bendícelo, Padre, en gran manera, Padre. Lo pedimos todo, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Shalom. Amén, hermano Alfonso. Dios le bendiga. Dios le bendiga a todos mis amados hermanos y hermanas. Continuamos el día de mañana, si Dios permite, con el mensaje, la palabra infalible de Dios. Shalom para todos. Amén, hermanos. Dios bendiga. Amén. Hermanos, hermanos, Dios les bendiga. Hermanas. Amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas. Shalom, Jehová. Cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová y bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. Pero Dios vino a escena y abrió el acceso a un decreto real. Israel podía ser un gran ejército y luchar por la vida. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová y bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria. En todos los pueblos sus maravillas. Porque grande el acceso al misterio se te fue. Ahora podemos oír. Toma el hipito abierto y cómelo. Cantar a Jehová, cántico nuevo. Cantar a Jehová toda la tierra. Cantar a Jehová y bendecir su nombre. Anunciar su salvación.
el pueblo de Israel. En los días de este hubo un gran genocida contra el pueblo de Israel. Pero Dios vino a escenar y abrió el acceso a un decreto real. Israel podía ser un gran ejército y luchar por la vida. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová y bendecir su nombre. Anunciad en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria. En todos los pueblos su maravilla. Exhibido el plan de muerte contra la novia gentil. Pero Dios ha venido a escenar y el cordero ha abierto el acceso al misterio séptuple. Ahora podemos oír, toma el invito abierto. Anunciar alegría.